Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 36, que le hemos titulado Crónicas desde la División Central. ¿Qué tal chicos estos días? Buenas, bueno, buenas muy bien. ¿Todo, ¿Todo bien. todo bien, todo bien. ¿Me escuchas? Sí. Vale, sí, todo perfecto, ahora sí. Esta te vamos a la cañita es... hoy. Eh, nada, nada. Joder, que está de un crecido, <laughs> macho. Joder, los los Sixers six <laughs> six siguen teniendo a Ben Simmons. No hay nada que te eh, La semana que viene es crucial, ¿eh? Este a ver si escribo un artículo para la revista con un con dos o tres cosillas que escucha por ahí. <laughs> no sé. Yo a ya he escrito si un artículo trabajo. para la revista con lo que bueno, yo para la revista, de los bulls para la web sí, para la web, la la web. web. Para sí, la web sí. yo ya he escrito lo manda hoy para sale exclusiva que es algo de lo que vamos a hablar hoy de los Chicago Bulls ¿Va? yo voy a hacer uno de Simons la... creo sí porque Simons esta semana ha salido muchas sí, noticias, sí. noticias de ha muchas noticias sobre Simons no y el futuro o lo que, muchas, piensa, sin que ninguna, es el futuro Alejandro. sí sí, sí. Sí, con los rumores para arriba, para abajo, pero bueno. Y hoy el gallego al final tenía mala conexión y no había, ha venido. Estoy en el campo, estoy en bueno. el campo, pues claro, está ahí la cobertura en la que es. Bueno, le hacemos un poco de publicidad de su libro. Echáis de menos oh, las oh, Olimpiadas. Ojo que tenemos el, el tren del hype, primer tren del hype. Oh, Aníbal. Aníbal. Nos ha ido bueno que sepáis sí, que no, no, así. me acaba de salir que tenemos un, un tren del hype, nuestro primer tren del hype. Así que quien se quiera suscribir, que haga crecer el tren. Venga, ¿No? bueno, que yo no echo de menos las Olimpiadas porque me estoy leyendo el librito de Fren. <laughs> <laughs> empezar a leérmelo en las vacaciones, luego tuve que parar por bueno. la reforma. <laughs> Aníbal, te lo estás haciendo apuesta porque no quieres hablar de que te pongamos a caldo con los Bulls. ¿eh? Se ha quedado parado, se ha quedado parado. Oh, se, ha quedado parado. se ha quedado así. Sí. Se ha quedado yo, yo, yo no he sido bueno. Asesinato en toque 2020. Muy recomendable. Yo ya no sé si va a haber un asesino en serie. Decía, no sé por qué, yo cuando empecé pensé que iba, iba a morir uno, pero la cosa se está complicando. Vale, ¿me escucháis ahora? No, vale, vale, ¿Sí? vale, vale no sé por qué se me ha ido durante un momento la conexión. Bueno, pues empezamos con los seguidores. Venga, Juan Carlos. ¿Ya? Venga, vamos, eh, que te, esta semana ha, sido, ha estado bastante bien de seguidores. que Tenemos a Fernando de Pebas, a Juanque82. H. Cortiguera, Mario823, IWINX, Sanulo, Sanulo Apaolo y Holurou. Pues bienvenidos a todos y además eh, Juanque82 eh, se ha suscrito con su Prime uh -huh. a nuestro canal, así que muy bien. Y también, ahora que veo que está Ayar también por aquí, también Ayar se, se, se apuntó con su Prime, se escurrió con su Prime eh, hace dos programas, creo recordar. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, ya se nota la vuelta a vacaciones. ¿eh? <laughs> sí. Ya se nota, ya se nota que más más jaleo. Ojo, nivel 1 completado del trend del hype. Canadian Chacho está regalando una suscripción nivel 1. <laughs> bueno, hay que subir vamos. ahí, hay que subir, hay que subir, venga, lanzarse. Aníbal, ¿nos comentas algo del Prime Game este? ...gaming... Eh, ...prime gaming pues claro... ...tenéis como siempre hemos dicho... ...tenéis... La, ...el apartado de videojuegos... ...luego tenéis el apartado de que os llega todo... ...gratuitamente, el envío gratuito... ...y... ...un segundito... ...vale... ...el, el envío gratuito... ...y tenéis el... Eh, ...más barato... ...muchas cosas que vienen con el prime... Luego también tenéis para el Twitch Prime, eh, que es para suscribiros a un canal de YouTube gratis que siempre recomendamos que sea el nuestro. Luego también tenemos el Prime Video, que ahora tenemos el documental de la familia para el que no haya visto, y el Prime Die, que también es para que os salga más barata las cosas. Pues nada, pues eh, tenéis que hacer igual que ayer y Juanqui82, ¿no? Estas, bueno, estas últimas semanas. Y ahora tenemos ya a Silvo Blazers, que también se ha suscrito, con regalo de, de Mr. Che. Tenemos hoy dos suscriptores nuevos. Que han aprovechado el Aníbal, me ha dado envidia y me he puesto a ver house. Buah, ya me la, he terminado, me la terminé en menos de un mes, tío. Ya, ya, pues son 177 episodios. Cuando llegues a la última temporada, los últimos capítulos, me dices que te ha parecido. No sé si llegaré a tanto. Voy por la tercera. Eh, es que me suelo cansar un poco, la verdad. No, yo también, pero mira, llevo aquí demasiado tiempo encerrado. Muy bien, pues nada, venga, vamos para con la noticia, Carlos. Venga, con la wiggineta. Andrew Wiggins dijo a los reporteros la temporada pasada que no había recibido la vacuna y, salvo que lo obliguen, no se la pone. Pues este que es, este que, que, que es canadiense, después de lo que dijeron ayer, no va a poder hacer nada en Canadá. <laughs> Te lo digo yo, porque ya lo han dicho. No, y fuera de lo que dijeron, de lo que dirían ayer. Eh, se sabe que esta temporada en muchos estadios de la NBA van a obligar, a, o sea, muchas franquicias de NBA van a obligar a que los jugadores que vayan se tengan que poner la vacuna. Sí, bueno, está explicado más abajo en todos los ah, sí, en todos, ¿no? pero sí, 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 pero vamos, que, que es, 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 es lógico, ¿no? Si ya que vas a jugar y tienes contacto con tus compañeros y con el rival, es lógico que te vacunes. No, ojo que ya tenemos el nivel 3 del hype, eh. El del hype. Otro suscriptor más. Vamos qué pasa hoy. Está <laughs> aquí otro minutillos. regalo, otro regalo de suscripción. A Elafonisi. Ya tenemos otro suscriptor más o suscriptora. Aquí no sé si es chico o chica. <laughs> Nivel 3. <laughs> bueno. Seguimos bueno, si querés. Sí, bueno, eh, si quieres repasa un poco lo de los protocolos y tal. Sí, pero es bueno. que al fin y al cabo le, le va a afectar a él. Que es que los protocolos de salud y seguridad propuestos por la NBA para la próxima temporada tendrán requisitos muy diferentes para jugadores vacunados y no vacunados, como casilleros lo más lejos de lo posible de los compañeros vacunados, separados en comidas, vuelos y viajes en autobús. Y lo bueno, que los jugadores vacunados no realizarán test diarios para el virus y se los estarán sujetos a pruebas si presentan síntomas o están expuestos a alguien que haya dado positivo en la prueba. Y los no vacunados tendrán cuarentena obligatoria de 7 días por contacto cercano. Vamos, esto pinta que o se vacuna Lebron o muy mal, ¿no? O Lebron le van a dar cartita a blanca. A ver, pues yo... lo, lo normal es que estén todos, eh, como dice Ayar, lo normal es, que, estén todo, lo normal es que, estarían, que ya estuvieran todos vacunados, sí. con todas las sí. facilidades que les han puesto. Hombre, es que los, los playoffs pasados de ya, ya debían haber estado vacunados, por lo menos los que jugaron playoffs. Claro, es que yo creo que tantos jugadores como staff deberían estar todos, y yo creo que ya no solo Lebron, no sé yo si Irving eh, teniendo la cabeza como la tiene estará vacunado, y otros tantos que bueno, que tienen ahí sus teorías conspiranoicas, pero claro, eres un profesional, es lo que hay. yo, o sea... yo fíjate lo que te digo, que creo que Irving, pese que está tocado del ala, está vacunado. Mm. Hombre, yo pienso que es, eh, habrá un porcentaje muy, muy, muy alto ¿no, de vacunados. Yo creo pues... que el porcentaje no vacunado es muy bajo, y entre ellos está LeBron Ayer, <laughs> que... uy... no sé sí, si sí, hoy al NBA que estaba entre el 80 y 90% de los jugadores vacunados ya. Sí, 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 sí a, si, a, a mitad eso, de temporada ya lo Sí. Fueron sí. los primeros, además pasa que no sé si si allí imponen pasaporte vacunal o no porque hay países que sí bueno que decía Canadá ya lo quiere ya lo va a poner como aquí tenemos Francia Alemania creo que también lo tiene o sea imagino que Estados Unidos aunque bueno como cada estado hace un poco la suya no sé yo <ríe> vale, vale. <laughs> perdonar por el chiste de el chiste de Booper Booper <laughs> Dios mío. <risa> <risa> Le 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 <laughs> Hombre, hay, que, hay que decirle a Booper Booper que estuvo muy comedido el programa pasado aquí. ¿eh? Sí, sí, estuvo, estuvo muy tibetito. Estuvo muy comedido <laughs> y ahora está soltando. Ma <laughs> mandarle, mandarle el enlace esta semana que tam también se querrá meter con los bulls. <risa> <risa> bueno. Pues nada, vamos con los movimientos. ¿Qué gusta más? Sí, bueno, el amigo, el abuelo Milsap, que se va a los Nets, yo creo que se va a intentar ganar el, el anillo. Me alegro pero, por él. Sí. Pues era uno de los que tenía mucho mercado. ¿eh? Sí, Muchísimo, muy el... aprovechable todavía. Tenía Clipper, Warriors, Bulls, ten... tenía mucho mercado, pero se ha ido a ganar el anillo directo. Ocupar tampoco la plaza de Jeff se le, Green. Tampoco sí. se le puede reprochar nada. También es verdad que, igual que dicen muchos dirigentes, no es lo mismo tener a Jeff Green que tener a Paul Millsap. Eh, Jeff Green, según muchos dirigentes de la NBA, es mucho mejor que Paul Millsap. La experiencia es un grado, ¿eh? Y este tío tiene experiencia, hasta hace poco era titular, o sea... No sé, veremos. Yo creo que, que no es un mal fichaje. Para jugar eso, para jugar 10 minutos, yo creo que, que puede aportar bastante. Pasa que sí que es un 4 puro. Jeff Green puede jugar de 3 y de 4, incluso de 5. Aquí Millsap es muy 4. O sea, no puede sacarlo al 3 y le falta físico para el 5. O sea, ahí sí que está en casi ya una posición. Hombre, lo que también se decía que a Kevin Durant le había molestado, entre comillas, que Jeff Green se hubiera ido de. De los Nets, ¿no? No creo que. Bueno, pero. Yo creo, mira... perdona, yo creo no que. Digo... Du... Sí, <laughs> a mí, por mí, se me va de buen fichaje, ¿no? El reforzar las posiciones interiores, que a lo mejor es lo que más eh, necesitas en este caso, y además también te sí. puedes jugar puntualmente de 5, ¿no? En un small ball. Es que yo creo que los Nets lo que necesitan reforzar, sobre todo, es la segunda unidad. Y Jeff Green era de la primera unidad, dentro que cabe. Entonces, yo creo que ahí pierden. Que Durán y Irving le van a echar de menos porque eran amigos. Bueno, también son amigos de Andre Jordan y no, le han, no, no se ha temblado la mano a pegarle la pata en el culo para mandarlo a Detroit y, y sabiendo que Detroit le iba a cortar para que se vaya a Los Ángeles, Lakers. Sí, que ficharán unas horas. Está ya ha anunciado Lakers esta tarde. Bueno, hace una hora y poco que en unas dos, en unas dos horas iba a anunciar un, un fichaje a la gente libre. O sea, que durante el programa nos llegará la noticia de de, de Andre y no sé yo, incluso si sí de la salida de, de Mark. Pero es que lo que estamos diciendo, eh, antes de que, bueno, antes de pasar, eh, que no sé si está puesto, bueno, sí, está puesto lo que ya te aquí a, a André Jordan. Pero es lo que estaba diciendo el otro día un reportero de un insider de los Lakers, que a él le parece mucho peor eh, de André Jordan. Y. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue el otro? No me acuerdo cuál fue el otro que puso, que Margasol. Es que Margasol en sus horas bajas es mucho mejor que André Jordan en sus mejores momentos. Es que, es que Margasol tiene, tiene un conocimiento del juego que no lo tiene de André, ¿no? Exactamente. Claro, es que son, son perfiles muy diferentes. Es que son perfiles diferentes. Depende poco, claro, depende de lo que quieras jugar. Pero por ejemplo, de André Jordan, que a lo mejor te puede ofrecer un poquito de intimidación y tal, ya tienes a Howard, ¿no? Para ese. Creo en ese perfil claro. en el banquillo. Entonces, eh, Margasol es un perfil sí. que es más, más de pasador desde de la bombilla. Si Margasol está físicamente como está, te puede hacer de pasador, de distribuidor desde de la bombilla y. Y eso, de André no te lo va a ofrecer. No, pero las continuaciones de los roll las hace muy bien. Que sí que pero, bueno. pero, pero, pero ya tienes a jugar, ¿no? Que te puede hacer ese mismo papel. No, no tanto. Es, es más, tosco jugar, pero bueno. Al final que no, lo que no sé yo si va a terminar Gasol jugando en Los Ángeles. No, yo si ya se estaba planteando que estaban diciendo que los dirigentes estaban muy decepcionados con Gasol. Esto solo hace que han que centrar el, el rumor de que va a acabar saliendo antes de que empiece la temporada. ¿Dónde Oklahoma. Ese va a ser el gran... Oklahoma para cortarlo. Ya te, lo, ya, o sea, ya te lo digo yo. Mira, Booper. Booper dice que Gasol va a ganar el anillo en Gold State. Warriors. Uf. Hombre, center, veo... Centers ahora mismo, así de memoria. Warriors, más allá de Wiseman. Es que Wiseman tampoco es un center puro. Por eso mismo la digo, no sé, así de memoria, y ¿eh? si mirarlo, no sé quién más No, 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 no tienen a nadie. No tienen a, eh, a nadie. El Luni y. No, bueno, pero y... No, no, es, no es center puro. Eh, el Luni es un 5 en Es un, un, tiene... un 3-4 que puedes llegar a jugar el 5 en un small ball, pero es lo que decían el año pasado, a los Warriors le falta un 5, como en su. Claro, ¿eh? como en su época de ganar anillos, como el, en su momento era Cousins. Lo que de todas formas es que Golden le gusta jugar con Damon Green de 5, si puede, y cambiar los bloqueos en defensa. Claro, pero eso le gusta en temporada regular, pero en playoff siempre han jugado con un 5 puro. Y bueno, no sé. No, no descartes, dependiendo cómo salga Minga, que jueguen con Damon Green de 5 y Cominga de 4 Salvo sí. que el otro equipo tenga un armario empotrado que a lo mejor tenga que sacar a Wisman o a Looney o, bueno, o, o de Manja Bélica, que este año también te puede, puede jugar algo abierto. Bueno. No se ha mal, ¿eh? tampoco el de... Bueno, ya que seguimos con los Nets, cuéntanos la siguiente. Sí, bueno, la Marcus, que como decíamos la semana pasada, ya lo han autorizado a reanudar la carrera en la NBA y ha firmado por los Nets. Que ha hecho Antiguo. que los Nets que los Nets anuncien a alice Johnson. Y están compitiendo con los Lakers para ver quién tiene el equipo más viejo, ¿no? Sí. No, eso ya se sabe que de sobra a los Lakers. Bueno, bueno, esto se ha pegado una apretón esta semana chula, ¿eh? Sí, pero Irving sí, sí. es más joven que LeBron, ¿no creo? Si Irving es más joven que LeBron… Eh, Irving es más joven… Pero si Durán Irving es también... de hace cinco años. Durant sí. también, o sea, son… A ver, pasa que llevan muchos años ahí, pero es que es verdad que Harden tiene 30, 31 años, claro. Es que... Mira, he entrado, ¿eh? Harden 32, Mills 33. Bueno, Irving 29. Yo, Harris, que parece más joven, 30, macho. ¿Quién más tiene por aquí? Durán 32, Griffin 32, Milsa 36, James Johnson 34, Marcus aldi 36. No, es ¿verdad? Que está viviendo no así. Eh. <laughs> claro, yo es que cuando fichó estos dos dije, joder, y me dio por mirar así un poco las edades y dije, joder, estos sí. Por ejemplo, por ejemplo, Bay Griffith tiene 32, parece que tiene más, sobre todo porque está cascado. Y pues lleva muchos años jugando. El problema es que como estos llegaron muy jovencitos. <laughs> Parece que tal. Bueno, pues aquí el, el... Bueno, lo de la Marcus, no sé si queréis comentar alguna cosa. Yo creo que aportará lo justo y necesario. A ver. Espérate que termine la temporada. Se, ha, se ha hablaba de otros equipos, pero era obvio que la Marcus y los Nets tenían un trabajo por finalizar. Por eso. Pero si el año pasado lo han cortado por temas de que no podía jugar, no sé qué. Y no, no, no así, lo cortaron. No, se retiró no, 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 Se fue Bueno, perdón, se retiró él porque por los problemas y tal. Y no, no sé. Es que me parece tan extraño que en sí, tan poco sí. tiempo. Si, le han dado, si él ha estado entrenando, le han dado los, los médicos, pues yo también volvería. Sí, yo creo que él, que le habrán dicho que, que no puede jugar más de 15 minutos. Tal, o sea, le habrán puesto una serie de, de normas para claro. hacer el tonto ya está. Y que no juegue más y en vez de jugar 84 partidos, pues que juegue 60, o sea, un management y ya está. O sea, Exacto. O sea, no lo vamos a ver de titular corriendo la pista todo el partido. Solo lo tenemos todos claro, pero bueno. No, no va vas jugar... a ver a Lornet corriendo ya a ninguno. Ya. Pero bueno, pero, pero en el caso de que hubiera algún momento de correr, la Malkus no sería el que corriera. No bueno, tiene yo... pinta de que les gusten los ritmos demasiado elevados. Bueno, seguimos. Bueno, lo que decíamos antes: que Detroit eh, ha fichado a DeAndre Jordan, ya lo ha cortado. Y cuatro selecciones de segunda ronda, más cinco millones en efectivo. Y Brooklyn recibe a Yalilo Cafford y se cude un bulla. De esta forma, una, pa una pasta, ¿no? Bueno, una pasta, un... cuatro selecciones, una burrada, ¿no? A ver, para deshacerse de Andre Jordan conforme está, me parece poco lo que Hostias. De Andre Jordan, ya hace tiempo que no es un jugador de NBA ni para ser ni para no. un rol de suplente. Está Ojo. para un rol de agita lo que, lo que hizo más o menos Dwayne Howard contra Nuggets No, contra Nuggets, no, contra Houston en, el, en los playoffs de hace un año. En la burbuja uh -huh. para eso de Andre Jordan girar la toalla, reírse en el banquillo y que lo saquen ahí. Mira qué bien se lo pasan en el banquillo de los de los Lakers. no le he visto no, muchos partidos, ¿eh? En no lo has pasado. visto qué, perdón? Que le he visto algunos partidos que no ha jugado mal, ¿eh? A mí que me había me había sorprendido cómo jugaba. Sí, que es cierto que se aprovechaba de que estaba la Durán y no sé qué, y toda la defensa se, se volcaban en, en los otros. Pero tampoco le he visto tan mal, ¿eh? Pero bueno. Hombre, yo lo he visto también, bastante mal. Yo creo que esto también, por lo que se decía, también se quitaba mucho impuesto de lujo eh, los NES, ¿no? En los próximos dos años, creo sí, sí. claro, sí, claro que era. Claro, esto sí, estaba eh... más vista de pagar menos impuesto de lujo y dar todo lo que tengas por, por, por quitarte a, a De André. Y ojo, que se aseguran una cosa. Yalilo Cafford, equipo que va, equipo que gana el número 1 del draft. Ojo, eh, ojo a eso. Entonces ya estamos diciendo que nuestra predicción de este año está mal porque los NES van a ir para abajo. Va a ir para abajo porque Yalilo Kafor, equipo al que va, equipo que se va el número 1 del draft. Eso bueno, es matemática. O sea, a lo mejor traspasa alguna, alguna opción que tenga por ahí los NES algún traspaso que haga ahora, ¿no? Y consigue una ronda y da la casualidad que con un 2% en la lotería lo tiene, ¿no? Sí, sí. <laughs> Hombre, mira, Jordan, 7,5 puntos y 7,5 rebotes por partido. Y un Coño, 76% de tiro. Pero mira Dramon. Sí, sí, si miramos, Dramon es buenísimo. Y si miramos, <laughs> William Nangome ya te cagas. Si le pusieran sí, minutos, sí. sería el mejor jugador de la NBA. Claro, a ver. De Andre Pero... hace, hace años, de André, desde que dejó a Chris Paul, que ya se acabó la NBA para él. Sí, o sea, es así. Bueno, Venga, vamos a seguir. Sí, Márquez Cris ha acordado un contrato no garantizado con los Blazers. Te ha sí. saltado Juancho, ¿ok? Ha me saltado Juancho, ¿verdad? No, hemos hablado de Billy y he dicho: No quiero Juancho. Hecho como Memphis. <risa> como, <risa> no, <laughs> como se ha ido de Denver, no lo quiero. <laughs> Juancho a Celtics por Chris Dan, Carson Edwards y un intercambio de posiciones en la segunda ronda del draft del 26. Jugar que lejos queda. Bueno, Mucho. ¿se quedará? Yo ¿Jugará? creo que sí. Hombre, sí, yo sí, creo sí, que sí. Jugar, sí, sí. sí. Eh, no, jugar, quedarse, sí. se quedará, seguro. No sé, eh, bueno, es un poco incógnita, como tiene entrador nuevo y tal, no sabemos por dónde tirará. Yo creo que pasará como siempre, que pues, que, le van, que le van a dar poca bola. Bueno. bueno, no sé yo, a nivel de aleros no sé cómo anda, a nivel de 3 4 no mucho, anda muy allá. Es como está Tatum pero no ahora mismo, porque los otros son dos, son más escoldas Este es un 3-4 tirador. Y si vemos, sí. Horford yo creo que va a jugar de 5. Sí, 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 va a ser el 5 Robert Entonces, Williams. Entonces, de 4 no tienen a nadie. Claro, es que lo que tienen es, es mucho arriba, tienen a. A Jalen Brown, tienen a Smart, tienen a Pritchard, pero ahora mismo estoy pensando y así de tres 4 no, no andan sobrados. ¿eh? Ahora... Trey Toon, Gran Williams, Eran Gómez, Javi Parker. Jabari, pero es que este parque Parker no sé yo, ¿eh? Javari Parker va a jugar poco. Bueno. Y Gran Williams también va a jugar poco porque, por lo que he leído de la afición de Celtics, no lo quiere ni en pintura. No, no tiene mucho cariño. Es que tampoco es gran cosa. Bueno, pero Juancho siempre ha tenido muy buenas cualidades, ¿no? Otra cosa es que, que, que termine de explotarlas, ¿no? Y Ricky Rubio, y mira, sí. un... y yo eso, creo porque... que eh, en la nieve no aprecian suficiente su talento, no sé. Por eso Juancho es un tío que se, sacrifica en... se sabe sacrificar mm -hmm. en defensa. Yo creo que tiene un tiro decente de tres. Mm -hmm. Pero que, no sé, por, por H o por B no... no, no termina de, de, de cojar, ¿no? Mira, a mí me falta una cosa, ahora que hemos dicho lo de Ricky, porque en el grupo de muy buena Brongon, que, que Gonzalo de pick and Bulls, que el fichaje de este año, no hace mucho hablaron de otro fichaje interior eh, de Europa, eh, Kevin, Kevin Pangos. Sí. Que, es base, es base, es base, perdón. Pensaba que era interior porque. Es que Cleveland ya lo socio interior. No, 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 es, es base. Este año ha hecho una muy buena pues, temporada en el CNI. Sí, sí, sí. sí. Mm. Es del Barça. Lo fichado, es un juego que se ha salido, por el Barça. Esto, bueno, el Barça. Pues lo ha fichado Cleveland. Ha fichado Cleveland. Ha fichado Cleveland eh, ¿Es oficial? Eh, sí, 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 es oficial. Vale, sí, sí. Ha fichado por dos años, el primero garantizado. Exacto. No, es que a veces. Cuando veo estos fichajes, digo, es que quieren que se vaya. Cleveland quiere que Ricky diga, eh, cortarme. No, no hace falta que me pague y me voy. Es que me voy a cualquier sitio menos aquí. A, mí, a ver, a mí me, so, me sorprendió en parte que le ficharan, pero claro, como estaban diciendo que Sexton le querían largar y tal. Pero es que Sexton, se bueno. ¿por quién lo sacas ya? Es que casi todos los equipos están hechos, ese es el problema. Es que la tienes wow. Overbooking ahí, es que la tienes ya en el, en el puesto de, de base. Ahora tienes a, a dos bares europeos, como son Ricky y como son Pangos, y encima tirando aparecidos, ¿sabes? Porque no son, pero no son bases Pena. anotadores, o sea, no son bases anotadores. Pero Pangos es canadiense. Sí, sí, sí. Y encima es de la zona de que está tocando Cleveland. Pero bueno, pero me refiero que son, bueno, cuando, cuando me refiero europeos, sí. Pangos lleva toda su vida jugando en Europa. Sí, o sea, que tiene una europea no. de juego, sí. sí, sí y son jugadores muy parecidos además o sea, porque no son grandes anotadores son jugadores más de distribuir y tal o sea y no son físicamente tampoco son ninguna bestias ninguno de los dos luego Ay. tienes a, se a sexton y garland y di a mí lo único que se me ocurre es que vayan a pasar a, a sexton o a garland al alero y salgan con Ricky, Sexton y Garland de titulares. Lo que pasa es pues que son, son muy, muy pequeños. Son pequeños todos, ¿eh? son de 1,80 y 5, por ahí. Sí, claro. Ricky 1,93. Sí, sí, claro. Ricky, sí, Ricky de base, sí, pero Ricky claro. Son. Pero es que si pones a Garland y a, y a, y a, y a Sexton a jugar de, de 2-3. Claro, y luego me puedes decir que, que juegas abajo con, con, con Taco Fall. <laughs> claro, es que, no, eso... pero es que... El Taco Fall no, pero tienen ahí a Marcanen, a Mobly, a Allen, a Taco Fall. Sí, sí. A Love. También, no olvidemos que también está Love. Que hombre, ya, claro, ya que no lo que cortar, Love, que no lo he dicho. porque si no, tienen, van a poder, no, lo, no lo pueden cortar porque él no quiere. que si tienen un, un equipo con jugadores muy pequeños por un lado y muy grandes por otro. O sea, no tienen claro términos, que... no no tienen ningún dos pelados, son o de 1.80 y largo, o 90 como Ricky, o 2 12, 2 15, 2 20. O sea, es... exacto. No hay términos medios. Bueno, <laughs> es un experimento que por cierto, decíamos Juancho, es el va a salir en la película que está haciendo Adam Sandler. Uh -huh. Es el jugador principal. O sea... Y pagada por la compañía de Lebron, ¿eh? Sí, sí, Está producida sí. por Lebrón. El único que ha hecho Harry... bien Lebron en toda su carrera. <laughs> <laughs> Salen varios jugadores de Philadelphia también. Y Felipe Reyes también. Creo que sale Felipe Reyes, Escariolo. Eso Juancho es, digamos, el protagonista, entre comillas. Bueno, mira, oye. Uh -huh. <laughs> lo, lo veremos al menos ahí en Hollywood. Sí, sí. No, pero yo creo que eso también se le echó un poco en cara a la temporada pasada, ¿no? Que, que llegó tarde al Training Cup o, o algo así en Minnesota, ¿no? Creo recordar por estar rodando la peli. Ah, te estoy hablando de memoria, ¿eh? Ya no me acuerdo. No sí que sé eso. que hubo lío, pero no sé si es que le dejaron ir, eh, o sea, saltarse un poco del Training Cup para sí, que estuviera en la película un... o, o... Eh, se cabrearon porque no estaba en el Training Cup por la película. Es que hubo algo raro ahí. O sea, hubo y. Me suena más de que hubo, fue, eh, que Minnesota le dejó, pero después como como más, más rollo. Sí, yo, pero bueno, Minnesota es así. Sí. Primero no... te dejo, luego te digo no y ya no vuelve, ya no juega los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a dar vamos. un repasito estas últimas. Sí, bueno, decíamos que Blazers que bueno han firmado a Michael Chris, han firmado a Dennis Smith Jr. Vale, has, has midido para el training camp, a ver cómo está. A Marquez si es para bueno, un año, un año no garantizado. No sé. Dennis como... Smith empezó que parecía que iba para estrella y que. Uf. Se, estrellado. se Se le cargó a Luca. Sí, es así, eh. Fue Luca que se lo cargó, yo creo, ¿eh? Que no, sí, sí. no pudo competir pero, pero, con él. Le quitaba mucho el balón, Me estoy convencido. Y bueno, eh, los Spurs que renuncian a Chandler Hutchinson que ha firmado por los Suns. Aquí quiero decir yo algo del TikToker. Venga. Venga. Que, que, que este hombre estaba en Chicago, lo traspasaron a Washington. ¿Sí? Y cuando los Washington se metieron en, en playoffs, eh, salió grabándose unos vídeos para el TikTok ese. Me acuerdo, bocaza. Cuando te cuando te, te traspasan y tu equipo y tu ex equipo no termina en playoffs, pero eh, tu nuevo equipo sí. En esos playoffs ya no jugó nada, jugó cero minutos. Pero es que no es nada, es que en los Suns no ha firmado. Ha firmado como Chuway. O sea, no, pues, si, no, ni siquiera pertenece a, a, a los 15 jugadores que van a jugar en los Es va, un Chuway que va a jugar con el segundo equipo de los Suns. Con los Arizona. Así lo que, que se vaya a hacer vídeos a TikTok y dije baloncesto porque le va a ir mejor. Dale, dale tiempo, dale tiempo. Y llevo unos cuantos años. Bueno, Ay, y estos vea. tres fichajes que Matt Thomas, Stanley Johnson y Ali Johnson, ¿qué te parecen? Y que falta uno que es eh, Tyler Cook. Sí, pero ese sí. nada. Estaban en Europa, ¿no? Este no suena haberlo visto Haberlo escuchado en Oliga o algo así. Hay más pillo. De hecho, Matt Thomas no creo que ni se quede. A ver. El único seguro que va a estar, o 90% seguro, es Alice Johnson, uh -huh. ya que tiene un contrato que, si no lo cortan el, 10 de, el 9 del 10 o algo así, o el 19 del 10, creo que es el 19 del 10, ya es un contrato garantizado para toda la temporada. Los demás se van a jugar el último puesto de la plantilla. Eh, qué es lo que comento en eh, es unas cosas que comento en el en, en la entrada que va a subir mañana a tiempo de básquet que la última eh, la, el último puesto en la plantilla se lo van a jugar entre Stanley Johnson, Matt Thomas y Tyler Cook. ¿Quién se lo va a llevar? Por ejemplo, eh, Raptors Dan nos ha hablado muy bien a los que somos de los Bulls de Matt Thomas, Matt Thomas vas, diciendo Matt, Diciendo que es un 3D muy bueno. No, mar, perdón, un tirador muy bueno. Es, es que, por ejemplo, cuando estuvo aquí en ACB, que estuvo en Obradoiro. No, creo que sí, Obradoiro y Valencia, eh, estuvo por encima del 25% de triples. Sí, es, lo, es lo que nos decía él, un sí. tirador muy bueno, pero sí. que en Toronto no se ha dado la oportunidad por no ser defensor. No defiende nada, claro, es por lo que Stalin no es Johnson sí que jugaba. Stalin no jugaba porque defendía. Y en cambio Matt Thomas no jugaba porque, porque no defendía. Pero a niveles, creo que estadísticos, creo que era el tercero o cuarto mejor porcentaje de triple de la NBA. Es que es ese problema, pero claro. Eh, vamos a ver qué es lo que necesitan los Bulls. Los Bulls, bueno, lo hablaremos luego, tampoco quiero extenderme ahora, pero los Bulls ahora mismo con Ali Johnson a lo mejor ya tienen el interior cerrado y le necesitan puntos en tercera unidad o en segunda unidad. Pero tampoco creo, porque hay. Hay muchos jugadores que te pueden anotar puntos ahora mismo en los Bulls. Uh -huh. Ahora mismo yo creo que más defensivamente es lo que necesitan. Entonces, más Thomas, no sé si va a ser el Chugwei que falta. Mira, estoy mirando aquí las estadísticas que hizo en Toronto: 19-20, hizo un 47% en triples. Pero muy poquitos partidos. Y sí, digo, no, un poquito. 41 partidos y una media de 10 minutos. Sí, sí, no se, no se iba bien con, con, con Nusko que no defendía. O sea, es únicamente eso, es un que no defiende. Y luego acabó en Utah el año pasado y, sí. y menos todavía. Y bueno, bueno ya por último, que me... sí. bueno, Etuan Murk ha firmado por Orlando. Y noticia de última hora que decía que Edmond Sumner, eh, escolta de los Pacers, se ha roto el Aquiles y baja indefinida. Bueno, y TJ Warren eh, la o sea, no va progresando adecuadamente en su lesión y va a tardar más en volver a las canchas de lo que estaba previsto. Recordemos que iba desde la, ver desde la burbuja roto. Sí, ¿qué? una burbuja bestial. Nos sí. cascó cincuenta y tantos puntos. La sí, fíjate, que lo, lo, tengo, sí, lo tengo por aquí apuntado, en lo de los Pacers que lo tenía apuntado, hizo 31 puntos y rebotes de media en la burbuja. Sí, sí, hizo, no fue una locura. Yo me yo me acordaré, creo que fue contra Miami, que estaba de vacaciones, me pilló. Y, sí. y, y, pude verlo en el hotel que lo estaban dando ahí en Francia, y dije, cuño, que, que se comió Miami el solo. En un partido que se comió Miami el solo. Sí, 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 sí. Es que básicamente fue un Jamal Murray contra Utah el año pasado en Playoff. Bueno, que bueno, ya. Que no, ya, ya más no, no, tres te... partidos seguidos. Tres partidos seguidos por encima sí, de... Sí, pero me refiero que era un jugador contra todo un equipo sí. y que básicamente los partidos que ganó Indiana, que no sé si fueron uno o dos, se los comió él porque no había otro jugador que diera realmente la talla delante de ellos. Pero TJ Warren hizo unos partidos como se dice en muchos sitios, como muchos han denominado, jordanescos, de que pese a que eran muy inferiores, consiguió se maté, los puntos el necesarios. Sí, 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 mantuvo al equipo, consiguió ganar algunos partidos y Y, y llevarlo con el mundo. Jimmy Balders. Sí. sí. Mm. Estaban picados, ahí que se llevan muy bien. <risa> <risa> bueno, empezamos el repasito. Yo no sé cómo veis esto la división central, pero creo que ha pegado un estirón importante. ¿eh? Eh, bueno, los Bucks son los actuales campeones. Cleveland se han reforzado. Los Bulls quizás sea el equipo que mejor se ha reforzado. Indiana eh, supongo que esperará tener salud, cosa que no tuvo el año pasado. Y Detroit, pues bueno, pues va incorporando piezas poco a poco al puzzle. De... Y una Indiana. Indiana sí. hay que tener en cuenta también que el cambio más importante que han hecho ha sido el entrenador. ¿eh? Sí, sí eh, hombre. El, el año pasado, la cama que le estaban haciendo al entrenador es importante. Es que es muy importante el cambio de Indiana. Yo, Indiana, yo creo que todos han mejorado en esta división. ¿eh? Que sí. Seguramente ninguna otra división puede decir, que todos han mejorado. Bueno, Bax a lo mejor un poquito menos, o casi nada, pero bueno, son los campeones, ¿no? Pero de Bucks hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que no, no renovaron a PJ Tucker por los impuestos de lujo que tenían que haber pagado. Sí, no querían meterse mucho. en eso porque al ser un mercado pequeño, no les hubiese dado el dinero para poder pagarlo plácidamente. Y es algo que, por ejemplo, eh, no hubiese pasado en Lakers, no ha pasado en Miami, eh, no hubiese pasado en muchos otros sitios que son mercados grandes y que meterse en impuestos de lujo y tener que pagar 20 millones de... Porque te has pasado el impuesto del lujo, les hubiese dado igual. Pero andan también pasaditos de pasta estos, ¿eh? Claro, pero no, o sea, no, la, no la han renovado para no pasarse más. No, o sea, hay que cada millón es una locura, entonces, mercado, sí, claro. Es, yo solo es, es por, yo lo sé, eso por, por los nuggets, que es lo mismo. Dicen, hostia, ¿y por qué no das el salto tal? Claro, ¿cómo recuperas tú económicamente todo el dineral que, que te metes en lujo? En un mercado que no, ¿sabes? Claro, es que es eso, es ese es el problema en muchos equipos. Que es algo que yo creo que la NBA. Llegas en puesto de lujo, pues tienes que pagar muchísimo más de lo que paga, porque no va, Golden State Warriors con 170 millones, pasándose, pasándose 40 millones del impuesto de lujo, hace un equipazo, pero bueno, ¿cómo puede pagarlo. pues, pues aquí está. están en, en 160 millones ¿eh? los Bucks. Claro, es que los va siendo sí. un mercado pequeño, eso para ellos tiene que ser... Y pagando a Larry Sander y a, a Lewer a Lewe este todavía, macho. Es que el problema de, muchas, de muchos mercados pequeños, que es lo que tiene la NBA, que muchos mercados pequeños tienen que sobrepagar a los jugadores... Para que vayan. Para que vayan. Porque es que si no, no van y digo, porque dime tú si... Si Gordon Hayward no cobra 120 millones en 3 o 4 años, si sí se va a Charlotte. Es que no lo pisa, vamos. Lo pisa cuando tiene que jugar contra ellos, sí, porque, les, porque tiene obligación. Pero bueno, Hayward es bueno. Sí, pero, sí, pero fíjate, sí. Un, tío que es, un tío que es que, que, que se lesiona porque tiene una lesión mala y tal, claro, es que el problema es lo que decía. Eh, hablábamos no hace mucho de la semana pasada de los Pelicans. Claro, una, una ciudad como, como New Orleans, que estás viendo que además cada verano te va a tocar un huracán y posiblemente se te va a ir todo a tomar por saco. O sea, si entiendes más lejos. ¿Quién va a ir a eso? a o, o ¿Milwaukee? O sea, allí en invierno es imposible sobrevivir. O, o, en, o, o en Oklahoma. Son mercados que es que tienen que, que pagarte 10 veces el sueldo. Si no, no van a nadie. Claro, O sea, es que yo qué sé. Gianni Santetocumpo ha ganado un anillo, eh, ha hecho un, un. Ha ganado dos semipills, el depoy, todo lo que quieras. Pero dime tú que para cobrar Gianni Santetocumpo en el, la NBA actual, en la NBA actual, sin tiro de tres, ganar doscientos y pico millones. Los gana porque está en Milwaukee. Sí, no, y a ver, también el. No hay el otro caso, sitio que se pague. Ah, también el ya, caso el ya el ya es... Eh, es diferente, porque es un tío de Grecia que ha venido de la nada, pero es un tío de Florida, un jugador de Florida, un jugador de California, estrellas. No, chaval, vete a jugar a Minnesota. No, vete a jugar a Utah. No, vete a jugar a. Eso, vete a jugar a Toronto. Si más lejos, dicen sí, mañana. ¿Qué dijo.? Eh, ¿Qué fue lo que dijo. Estos hermanos que estaban en los Lakers y el en Morris. Clippers. Morris. Los Morris ¿qué, ¿Qué es lo que dijo el Morris de Clippers? Dijo. Le preguntaron, ¿no vas a invitar a tu hermano a, a ver el partido en Utah, que era el séptimo partido, si no me equivoco, o el sexto partido? El sexto partido, dijo, a mi hermano no le invito a eso porque me tiraría las entradas a la cara. Nadie quiere, na ningún jugador de la NBA quiere ir a Utah. Pero no piensas, Aníbal, que todos los equipos de la NBA le pagarían un máximo en ¿Que, to que todo, que todos sí, pero ese no un super máximo como lo están pagando en. En Milwaukee. Yo creo que todos les pagarían un super máximo. Yo creo que no. Porque al yo final es de los cuatro o cinco jugadores que están todas las temporadas ahí peleando por el MVP. Si no lo de, gente de, de 100, lo yo creo que se hubiese llevado de 180 a 200 muy fácilmente. Pero los 216, 220 que se ha llevado, no creo que eso se hubiese llevado. Yo sí se lo pagaría. Hombre, yo creo que el, el, yo creo que un ejemplo más claro es el gobierno en Utah. Vamos, del no. pero yo, ese sí es un ejemplo eh, que yo no pero se pero lo, sí lo daría. Eso es un ejemplo de que está cobrando un super, no sé si es un super máximo, pero vamos. Un sí, sí, es un super máximo, sí, 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 es un super máximo. Y, 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 y lo está cobrando porque está en Utah. Ese sí que es un buen ejemplo, para él. Juan Carlos. Yo. Sí. yo Pero yo ante todo sí que se lo daría. Vamos. Sí, yo ante todo también. Y, pero. Yo que sé, a Gordon Hayward le pagaría, los, sabiendo cómo se rompe cada temporada, le pagaría Yo los no. 120, 130 que está cobrando no. en Charlotte. Yo a Hayward no, por el riesgo de la lesión que, tan alto que tiene. Y que todas las temporadas eh. se, se pierde 30 partidos o 40. No Yo, en, ¿En Pelican le hubieses pagado, porque es lo que querían ofrecerle a, a, Lowry. a Lowry, 40 millones? Yo no. Yo a Loury si no, no le hubiera pagado ni lo que le ha pagado Miami. Bueno. tienes el pero ejemplo es que, máximo oh, de Siakam? Bueno. Siakam está en un máximo, si ir es más lejos, ahí en Toronto. Si Se, está en un máximo y tampoco que ha, que ha hecho un año bueno. Por eso, o sea, Siakam. Darle 20 y kilos. Y al lado de, de Kawaii. Claro, darle la la de 20 de kilos. Vale, pero es que está cobrando 32, 33 millones. Claro, es que son esos, eh, esos mercados que son complicados. Pero es que Seacan, joder, estaba creciendo mucho el chaval. Entonces, bueno, sí, pintaba pero muy bien. 33 millones, pero es que 33, es que le dieron un máximo llevando como que dice un año y medio. Claro. Pero, pero a ver, el tema es que… Es que si que... llevase tres años, bueno, digo, vale, le pago un máximo. Pero es que, yo qué sé, eh, ahora no me sale el nombre. El jugador de Charlotte que llegó en el trade con Kemba Walker de los Celtics. Rocier Rosier, sí, sí. Rosier se ha llevado 80 millones y, y, estás, y ha demostrado ser muchísimo mejor jugador que Siakan Bueno, a ver, son perfiles diferentes y Siakan lleva una progresión muy buena y el año del anillo jugó muy bien Siakan. Pero la esto acá de... estaba Kawhi, sí. estaba eh, Margasol, estaba Ibaca, estaba Lowry, sí, tenía... estaba Van Vliet. Mira, aquí y, dice Booper Booper, nos fue un ejemplo. Sí. Eh, Decirme si, si me equivoco, pero cuando se habla de, de Utah, si no me equivoco, fueron justamente eh, drafts, ¿no? Malone y Stockton, fueron jugadores de sí, sí, drafts. Fueron, sí. fueron drafts. Claro, es que cuando es un draft, pues entonces ya les tienes Los aguantas ahí los sobrepagas, como, como muchos equipos lo hacen. O sé sea, lo que hablábamos el otro ver, día con, justamente en Memphis. Que, que... Como Donovan, Mitchell eh, y Denver, digo, perdón. Es, eh, <risa> 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 ¡Vamos! <risa> Claro, pero a ver, Booper Booper, también hay que admitir que esa época era muy distinta. El que más cobraba y cobraba tres veces más que sus compañeros era Jordan con 30 millones. Ahora el que menos cobra, cobra 20 ya. Es que son muy distintas las. Hombre, y o sea... y también, yo creo, también yo creo que Jordan cobraba 30 porque Pipe no cobraba, cobraba cuatro duros. Y no, también. porque a Jordan le iban a pagar eso sí o sí porque Jordan dijo, si no me pagáis sí. esto me voy a Nueva York Sí, pero que también que, pero, ta pero también Pippen cobraba, no sé acordaros del contrato este que le hicieron a 10 años o 7 sí. años No, no, el contrato que firmó hay, hay que decir una cosa, el contrato que firmó él Sí, sí, te presentó un contrato y me dice no, yo sí, quiero sí. un contrato largo de tantos millones Claro, a claro, claro, más. pero si es que después pero tal, claro, ahí está a la... mí no venga luego a renegociar y también claro, hay que decirle claro. a Buberberg que los perfiles de persona como Malone y Stockton, a ver, no olvidemos que Stockton era medio mormón, o sea, era un tío de tal, y, y Malón está desaparecido. El otro día leí no sé dónde de que se había ido a vivir a las montañas. O sea, sí. también hablamos de dos perfiles que no eran ni Rodman, <laughs> sin ir más lejos, no era Rodman. <laughs> Por eso. Por ejemplo. Bueno, claro. Bueno, empezamos el repasillo. Uh -huh. bueno bax no ha tenido muchos movimientos eh, bueno alta Grishon Allen eh, George Hill eh, Hood y eh, Oge y baja Stacker Forber eh, Meryl y Tigel bueno eh, yo creo que van a echar en falta a Pidgey Tucker porque fue, creo que fue muy importante en los playoffs, uh -huh. sobre los todo en la eliminatoria con Net con Nechi, les sí, quise mucho a Durán en sí, algunos claro. momentos. Y sobre todo cuando iban perdiendo 2-0 la serie, tras los dos, dos, los dos primeros partidos, eh, yo creo que fue el que levantó el equipo, que estaban un poco hundidos. sí Yo creo que y... ese puesto se lo van a dar a, a Portis, o sea, esa, ese rol se van a dar a Portis. Yo, yo creo que también, eh, mucho más joven y creo que mucho más barato. Bueno, además, que la cara de Porti me da mucho más miedo que la de Tucker sí, yo no, lo pero... que les veo es que eh, a nivel de de roster de su unidad han perdido un poquito en, sobre todo en los puestos interiores, en exteriores pues bueno, Grayson Allen yo creo que tapa perfectamente a Forbes George Hill exprimirán las últimas gotas es algo mejor que Tiger sí. y bueno Prácticamente que mantienen el roster, pero bueno, yo creo que empeoran un poquito, sobre todo por lo de Tuck. bueno Yo creo decir que Tuck, eh, es el, eh, tenía era el peor déficit rating de los titulares. También hay que decir que también bailaba siempre con la más fea de, del equipo rival, ¿no? Sí, el bailaba con la más fea y también hay que reconocer que Bugs es un equipo muy defensivo. Claro, claro, pero era el, el peor defensor en déficit rating de los titulares. O sea... Sí, 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 pero. Es lo que te digo. De los titulares tienes a Drew Holiday, que fue clave absoluta sí, sí, sí. en todos los partidos. Se tienes a Giannis final. Antetokounmpo, que ha sido defensive player de, sí, de la NBA. NBA. Eh, Brook López, que hubo partidos y partidos, pero en la mayoría estuvo bastante bien es correcto, defensivamente. Sí, sí, sí. Sí. En Middleton es un jugador totalmente defensivo. Sí, sí, tiene bien. Y ahí Vincenzo, donde Vincenzo, pues entra porque ya no está PJ Tucker. Sí, sí. Pero entonces, sí, pero, claro. Pero, pero estuvo poniendo mí, cuatro el... Sí, 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 pero me refiero a que estás poniendo a cuatro élites de la NBA en defensa uh -huh. con PJ Tucker, que encima le tocaba bailar con la más fea. Y encima es que también el... no ayuda mucho bailar con la más fea en un sistema como el que tiene Bugs, que es un sistema de ayudas. No es un sistema de uno contra uno y a ver qué te, qué te inventas tú para irte de mí. Es un sistema de eh, tú te vas de mí, pero te va a venir Janis. Y si te vas de Janis te va a venir Drew Holiday. Y si te vas de Drew, te va a venir Brooke. Y cuando llegue esa canasta, dirá la tiro fuera porque ya no puedo más. Pero bueno, eh, al final es tiene los titulares y poquito más, ¿eh? Es que yo creo que han hecho un cambio de... Al fin y al cabo han, han hecho, entre comillas, un cambio de cromos. ¿eh? Porque, sí, sí, sí. aunque no en esa misma posición es Allen, un, es un defensor, te lo cambian por Tucker, o sea, Sin ser misma posición, ¿eh? pero ganas un sí. defensor. Forbes jugaba poco o nada. Rodney Hood, si juega algún minutillo, es un tirador. O sea, al fin y al cabo te puede meter algún triple. Eh, Oye, Ley y Tick. Los dos van a ser eh, los banquillos Y George Hill, pues algo hará poquito, pero como... Bueno, es que al fin y al cabo, los que se han ido, salvo Tacker, los otros tres pintaban cero o menos que cero en el equipo. O sea, porque sí. Merrill no jugaba, Jeff no jugaba y Forbes. Sí, Entonces, al fin y al cabo. Y Pat Conatón iban a por él siempre, ¿eh? atacando. Sobre todo Chris Paul en la final iba siempre a por él. ¿no? Se le vieron las costuras a ese nivel a Pat Conatón en defensa. Con lo cual, aparte de los titulares, en los partidos de verdad van a jugar Portis y bueno, y, bueno George Hill eh, jugar algún minutillo y. Que, Allen también, Allen. Allen, sí. A ver, también hay que decir, eh, en, una, en una situación normal, en NBA normal, ¿vale? Con salud, hay varios equipos mejores que estos Bucks. O sea, estos Backs mm. en, una, en una temporada con sin lesiones como para el, el año pasado, no yo para mí no son aspirantes totales al anillo. O sea, yo veo Uf. a... Un, por eso. O sea, un segundo o pues, tercer peldaño. Sí, por eso, porque a ver... Entonces, ¿que van a estar ahí dando hoy a resolver temporada regular? Sí, pero al fin y al cabo tampoco voy a tocar mucho por eso, porque decimos, límite salarial, mercado y tal, pero es que tampoco pueden aspirar a más. O sea, con estos cuatro es, oye, hasta donde lleguemos. Bueno, también van a jugar más tranquilos. Mm. Supongo, ya sin la presión. Ay, malón. Uy, malón. Mike. <ríe> Mike. <ríe> que estuvo a puntito, a puntito. Mike ya está tranquilo, ha renovado. Ha renovado, sí, sí, bueno, tiene su anillo. Mike es Dios ya. Ahí. <laughs> a ver, un, un juecito que, que quiero plantear. Eh, por ejemplo, la temporada pasada hicieron 46-26. Eh, si los trapolamos a 82 partidos será un 52-30. ¿Van a conseguir más o menos victorias? Menos. Yo creo que más. Yo creo que el año pasado mm. estuvieron por debajo de sus posibilidades. Yo creo que el año pasado les costó engranar, sobre todo con Drew Holiday. El cambio de Drew, pese a que mejorara el equipo el cambio de Drew, eh, les, les chocó bastante. Porque eh, Juan Carlos admira lo de la temporada pasada y tal, pero sí. la anterior, las dos anteriores ganaron un huevo wow partido. Sí, se fueron a 60, sí, 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 pero bueno, yo ah, lo digo a este, extrapolando a la más cercana, claro. Sí, sí. Entonces sí, yo veo... Yo creo que es más en torno a eso, a 50 y muchas victorias. Es que yo veo el, el Este, que es donde al final que van a jugar más partidos, yo lo veo mucho más duro que el año pasado. O sea, este año los partidos, es del este, los partidos del Este van a ir muy caros. O sea, no hay ningún equipo ahora mismo, sí, salvo los Magic, y te pueden hacer tal. O sea, no hay ningún equipo en el este, como el año pasado que tenías unos cuantos que eran hermanitas. O sea, por ejemplo, ya en el grupo, luego lo iremos viendo, pero claro, en ese grupo no va a haber ni un solo partido relativamente fácil de ganar. O sea, ya en lo que sería la, en la división, cada partido va a ser una guerra. Pero fácil no, no va a haber, pero... A ver, tú comparas eh, los Bucks con Indiana, por ejemplo, o con Charlotte o con tal, sí, son sí, muy pero, superiores. Pero, por ejemplo, yo, yo veo mejores a los Bulls este año, los veo mejores que el año pasado. Los sí, Raptors sí. en Toronto darán más guerra. Cleveland, aunque no sea tal, pero tiene mejor equipo que el año pasado. Claro, parece que no, pero. Y Detroit tiene muy buen equipo, muy joven, pero muy buen equipo. Claro, es que los partidos que el año pasado ya sabías que ibas a, ibas a Detroit y ibas a arrasar ibas a, 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 a Tampa y sabías que te ibas a comer generalmente a Orlando. Te ibas a, a, or, a Orlando a, a, a Toronto. Te ibas a Orlando y sabías que ibas a hacer fácil. Entonces, dices, esos partidos, ya no tendrás tantos partidos fáciles. O sea, es que este año eh, el este se ha vuelto muy duro. Entonces, es complicado, ¿eh? Mm. Se ha endurecido el, el este, pero yo no veo que se haya endurecido respecto al contender. Es decir, los 3-4 primeros del este son muy superiores al resto. Que antes ganaban fácil, pues ahora les va a costar más ganar, pero siguen siendo muy superiores. Yo veo ese, ese escenario. Yo creo que, el, que a, a, ahí el, el segundo escalón del este ha, ha subido y esos partidos son los, los complicados. Y la lucha por el play va a estar muy interesante, por ejemplo, cosa que el año pasado, pues bueno. Si queréis, sí. Ah, pero, bueno, termina, termina. Perdón. No, que el año pasado, por ejemplo, yo qué sé, Indiana, Charlotte, Washington, pues estaban ahí luchando por el playoff y que fueron los tres últimos quiero recordar el año pasado que entra en play -in. Este año, los tres son mejor equipo que el año pasado. Pero en los equipos de arriba no veo tanta mejoría. Bueno, lo que iba a decir yo sí. es que si queréis pasamos, eh, si queréis como me vais a dar, vais a intentar darme caña con los Chicago, los pasamos a los últimos. Vale. Miramos. Como se y... No te lo van a quitar. <risa> 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 que, te, que te estás preparando la chuleta, no? Pa... <laughs> no sí. Yo yo voy suelto. Yo ya sé cómo defenderme solo. <laughs> que, bueno. Lo que le, lo que dije en el grupo. Los Chicago se defienden solos, yo no necesito decir nada. <laughs> subidito, subidito, ¿eh? Sí, sí, sí. <laughs> bueno, in, pues Indiana, que a nivel de roster, poco movimiento, bueno, han incorporado y un Rocky, bueno, un Rocky ya de muchos años, en parte que tiene 24, Chris Duarte, que tiene muy buena pinta. En el número 13, bueno, y otro Rocky en el 22, Isai Jackson. Y bueno, bajas, yo creo que van a notar mucho la de Matt Dermon. Y bueno, aquí el principal cambio va a ser el entrenador, lógicamente, que el año pasado aquí yo fue una ruina. Hubo muchas peleas internamente con entrenadores, estaba enfrentado casi todo el roster. Y bueno, este año han traído un entrenador top y que tengan salud. Que de momento las noticias de Warren pues no son muy buenas. Claro, es que el mayor problema es que a lo mejor su segunda estrella, el que sería TJ Warren, está cao indefinidamente. Sí, a ver, Entonces... yo hace el año de la burbuja hicieron una temporada muy buena Sabonis, Warren y BrockDown. Y claro, el año pasado claro, que se quedan con una menos y los otros dos pues también tuvieron sus problemas. Luego Kylie Lever le ficha media temporada también con problemas, la Dipo salió, Tarnet también tuvo lesiones. Bueno, es que el año pasado fue una ruina a nivel de, de bajas. Bueno, a ver, el, el entrenador que propone. Es que eso es lo que me da miedo. ¿Tiene mejor entrenador? Pero también el entrenador no es un entrenador como eh, un entrenador que exprima al máximo a sus jugadores. Ya vimos el año pasado con Porzingis que eh, lo relegó a un a un a un rol que era casi esperar en esquina y tirar. Algo que no he entendido, Aníbal, porque después se marcha. Y todo pinta que estaba hasta los huevos de Luca Donchi. O como se diga. O como se diga. Yo creo que se fue por eso. <laughs> y, claro. y encima le da como más poder a él y al segundo espada le, le mete una esquina. No sé. Algo que es un poco raro. Claro. Bueno, es lo que no entiendo durante toda A ver, Luca Donchi que es muy bueno. Sí, sí. Pero el año anterior, con, dándole un rol muchísimo más importante y segunda espada, pero de segunda espada a segunda espada a, a Porzingis, hacen unos playoffs que mira, no eliminan a los Clippers de milagro y este año que lo tenían todo para eliminar a los Clippers, no le da ese rol necesario para acabar de eliminar a los Clippers a Porzingis. Hay que ver ahí bueno. también lo que pinta la, la directiva, ¿eh? Que sabéis que Cuban es de los que le gusta mucho inmiscuirse de, eh, en el equipo, en todos los aspectos. Pues no sé, pero Jason Kidd ya ha ido a visitar a Porzingis a su país. Cuando terminaron con Doncic ahí en Eslovenia, se fue a ver a Porzingis. Entonces, y lo que está diciendo es que Porzingis va a tener un rol muchísimo más importante que el año anterior. Es que igual son de, es que como se lo han de comer, claro, es que igual pues es, han tenido que, que, que decirle a... No lo sé, eh, han cogido a Luke y le han dicho, oye, chaval, aquí o, o sea, no podemos fichar a nadie porque si no, no tienes un contratazo y a por fin que no lo quiere nadie. Así que o nos ayudas a que sea una estrella y que va a tener rol, un rol importante, o si no vas a seguir estando ahí en la, en la tabla media y sí, siendo una estrella de un equipo. Medio. No sé, no sé. A ver, que estamos hablando de Indiana y no. Justo. Sí, <laughs> de... No de no de, eh, no de eh, Don Chick. Yeah, sí. bueno, lo de no, Don Chick huele muy mal. Pero que Kit, yo cuando le he visto hablar de Porcingis, no, no lo he visto en un tono de obligación, sino en un tono de yo sé lo que puedo sacar de Ponzinguis y voy a intentar sacar al máximo porque... ojalá bueno volviendo pues, a va Indiana exacto Indiana. <risa> <noticia>. <risa> <risa> los Nets han renunciado a Okafor <laughs> ostras wow. algo lógico yo creo que era algo lógico bueno sí sí, pero Buscarán algunos más baratitos y Pat Pat a los a los a los Blazers para el training camp. También noticia la última hora de WOG. De sí, Pat son a los Bueno, Pero, eso. ¿pone contrato No, no, el Training Camp sí, no garantizado No garantizado bueno, No garantizado que es para el training Camp y ya está Bueno Hablando de Indiana, lo mejor que tienen es que tienen a Caris Levert desde el principio y creo que Caris Levert ahora está en un mejor momento que Oladipo. Sin lugar a dudas. Además, me parece mejor jugador. Sí, sí, sí. Y creo que lo mejor que tienen es que Caris Levert puede eh, doblar lo que está haciendo Oladipo estos últimos años. Eh, Malcolm Brockdon. Ha dado un pasito adelante. Domantas Sabonis si vuelve al nivel de hace dos años va a ser muy importante. Miles Turner es un cerrojo de perímetro impresionante y T.J. Warren va a ser la pieza que falta que vuelva para que todo vaya bien. Bueno sí, este quinteto a mí me parece un quinteto muy apañado. ¿eh? Luego la segunda unidad baja un poquito. Pero este quinteto me parece muy bueno. Sí, 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 es un quinteto bueno. Si estuvieran todos, Sanos. porque TJ Warren no va a estar, sería un quinteto impresionante. Ahora hay que ver la segunda y la tercera unidad. Bueno, pues nada, me parece un poco incógnita indiana ahora mismo. Vamos sí, a seguir si sí. y pasamos a otro. Bueno, bueno, vamos sí. a seguir con el juego de antes. Eh, venga. 34-38 la temporada pasada. Si extrapolamos 82 partidos, era 38-44. ¿Más, menos partidos ganados? Yo lo veo ahí. O sea, yo no, es que creo que van o sea, a quedarse muy parecidos. Sí, no va a llegar al 50%, pero tampoco andará lejos. Sí, yo creo que parecido parecidos. Sí, un poquito mejor, pero... Es que, claro, partiendo con la baja de Warren, Warren pues... Es, es que es eso. Complicado. Es como cuando hicimos el... El Power Ranking del Este, que a Sixers lo bajamos por la baja. Por eh, lo, que... eh, eh, lo bajasteis. No me no metas en el lío. Yo he dicho lo bajamos. Yo no he metido a nadie. Yo he dicho lo bajamos. Quedó abajo en la clasificación, pero por el hecho de que no sabíamos lo que iba a pasar realmente con, con Simmons, con Ben Simmons, que es una pieza fundamental en el ancla defensiva de los Sixers. Entonces, a ver, si, si pierden a Vencimos, pero llega a Ricky Rubio, pierden, pero no tanto. Pero si, si, pier... si hubiesen perdido a Vencimos, si hubiese llegado Rayon Rondo, pues... <laughs> claro, es que a hubiese bajado mucho. O, o si llega pues, BrockDown, pues no bajan tanto. Ta, claro. claro, claro, es lo que me refiero. Si llega, ese, ese. por ejemplo, Ricky, no bajan tanto, si llega Rondo, pues baja muchísimo. Si hubiese llegado Alonso, no hubiesen bajado tanto. Y si hubiese llegado, yo qué sé, eh... Westbrook, serían los últimos de la conferencia, seguramente. Pero bueno, es lo que tienes que tener a Westbrook. Ahora ya con el palito Westbrook, continuamos de... Eh, es lo que pasa con, con estos equipos de TJ Warren es un un ancla muy grande de lo que son los Indiana Pacers ahora mismo. Entonces ne necesitan a un TG Warren sano y en perfectas condiciones para que dé ese siguiente nivel. Bueno, a ver... y, 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 y también se va rumoreando ya, yo creo que toda la temporada pasada, el anterior el traspaso en MyStar, ¿no? No sé si... Sí, Oye, pero ahora con el cambio de entrenador, pues a lo sí, mejor dicen, pues no me interesa. A ver si Carla y lo sabe combinar bien con Sabonis y, y a ver a qué, ver, qué, qué sí. hace. Eh, al final piensa, si mis cinco titulares Sabonis y el, no puede estar mi suplente ganando, no sé, son 18 19 millones de ese. Claro, de ese pero, entorno. pero pero, pero Turner, lo ves como suplente de cinco. O como, para, ¿O como titular de cuatro? No, vamos a ver, yo para mí... Pregunto, es, son, pregunto ¿eh? Para mí son dos cinco Y eso que Turner, pues en ataque mejoras su tirito de tres, si quieras que no, pues bueno. No obstante, yo creo que este año con el nuevo entrenador le gustan lo, los, los equipos grandes, quintetos grandotes y yo creo que van a jugar los dos y, y yo creo que ahora mismo no sí. están en el mercado, fíjate. Yo creo que por eso no se ha movido ninguno de los dos, porque creo que tiene rol importante para los dos. Pero o Sabonis o Maestarnet, para mí, es un 4. Pueden jugar de 4 perfectamente. Y sí, Bufferguppel dice este Sabonis, yo creo que los dos pueden jugar de 4, perfectamente. Sí, sabonis tiene movilidad. Es un tío ra es un tío sí. con bastante tiene más de movilidad. Este año ha jugado de 4 Sabonis. Es que yo vería más, más justamente Turner cinco. A, a Turner de 5 y, y a Sabonis Exacto. de 4 más abierto. Pero creo que cualquiera de dos puede jugar de cuatro, entonces sí. creo que may, mayormente falta TJ Warren ahí en el tres y ver qué pasa eh, con la segunda unidad, que es lo que a mí me falta, que Indiana está más flojo. Claro, bueno, aún así, pues tiene a Tony Cray, a, a Justin Holiday, al, a Chris Duarte, que yo creo que va a hacer una buena temporada, TJ McConnell, bueno. Lam, bueno Summer ya no que se ha lesionado. Aún así, bueno, tienen un, una segunda unidad con algún jugador interesante. Pero bueno, habrá que ver. ¿no? Y, y, igual se mueven. Antes de que acabe el mercado, ver, no me yo... sorprendería de algún, de algún movimiento. Por ejemplo, no. Brogdon, Simmons. No me sorprendería ¿eh? este. O ese rumoreo que acuérdate, que, que, ofrecía, que Indiana no quería, ¿no? Sí, es que no. Que Diana eh, no quería eh, eh, traspasar a Brogdon, creo que era. Yo creo que no quería Filadelfia la oferta de Indiana. Que ofrecía ah, puede a Brogdon y a Y luego Mori quería tropecientos pick más. Entonces dijo Indiana, ni de coña. Cuidado Mori con los picks, eh. Sí, yo creo que se le ha ido que un sí. poquito a la mano. Las cosas que, que, se está, <laughs> que se está enganchando a los picks como Oklahoma. Porque, oye, una cosa es que pidas muchos pick y no te den ni jugadores útiles a cambio, pero es que no Quiero un All-Star y encima tropecientos pick, 72, ha 72 la mano. <laughs> yo Filadelfia lo vería bien un Ricky que ahora hablaremos, no sé si son los siguientes o los. Sí, vienen los siguientes, sí, sí. Eh, un Ricky Rubio y un, un pick de primera y un pick de segunda por Ben Simmons. Pero es que yo creo que Ricky Rubio no es el perfil de jugador que están buscando Filadelfia. Tiene tiro de tres, tiene pase, tiene tiro, eh, tiro de media distancia. Y, no son no mejor, tanto, y pero es un buen la defensor. Con, Pero la configuración de plantilla que están haciendo en Filadelfia, no, para mí no... no, no <laughs> a es que qué base no, encaja no, en Filadelfia? Es que no encaja, no, no, no quiero que porque si, ese no, tipo de si, si, si no encaja Ricky, tampoco encaja Alonso, que lo queríais. Bueno, yo no sé si lo querían o no. no ¿eh? Alonso, Hombre, creo. nos tenemos que ir unos un, un, antes del draft, de que hubiera antes de la agencia libre. Tú decías que Alonso podía sí, acabar. A mí, gusta, a mí me gusta Alonso y me gusta Ricky. Ojalá para mí sería un gran fichaje Ricky Rubio por que entraran en entonces, la operación. Pero, pero yo, yo una cosa es lo que yo haría y otra cosa es lo que creo que va a hacer Filadelfia. Pues que el problema es que, ¿qué le queda a Filadelfia? Es que el problema es que ahora ya llega, es lo que decías antes. No, ya, ya, falta ya una antes. semana, falta una semana ¿Sí? para que ya empiecen los training camps, como quien dice. Uh -huh. Tienes a un tío que te ha dicho abiertamente que no se va a presentar, porque lo ha dicho abiertamente, o sea, por todos lados y de forma social, que no se va a presentar. Y claro, y, y claro, entonces tu jugador cada vez pierde más valor. Sí, pero a ver, ya quitando eso, ¿vale? Eh, estamos hablando de qué pueden sacar los Sixers o qué puede encajar en los Sixers, mejor dicho, perdón. ¿Qué encajan en los Sixers? ¿Qué jugador encajan en los Sixers? Ángel. ¿Para ti, que qué de... jugador encajan en los Sixers según están formando a plantilla? Vamos a ver. Si sí, ya es que más que encajaron encajar. no encaja. Eh... Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿quieren un base? Porque... Si no, ¿quién va a jugar de base? Claro. Es, es que la impresión que están dando es que quieren promocionar mucho a Maxi. Hostia, pero ya jugártela con Maxi ya, si quieres ser contender, te hace falta un tío que, que sea... Es que yo... El, el perfil... Vale, de vale, el vale. vale. De... No, un Me segundo, costa. Carlos. Vale, te la quieres jugar con Maxi, pero ¿qué traes? Pues eh, mira, yo tengo... La contar primera un un unidad la tienes completa con Maxi, Tobias, Harry, Tenbit. Eh, Danny los, Green y Seth Curry. Una de las vías que más está sonando ahora mismo es eh, la de Minnesota metiendo Atlanta. También. ¿Y eh, qué te y a Filadelfia? A Filadelfia llegaría Can Redis y, y el base pirado de los clippers que salió de los clippers. ¿eh? Beverly. Beverly. Mm. Entonces están que... buscando en base. Eh, un base. Un suplente. A ver, a ver. Be Beverly a... para ser suplente. Bueno, o un titular con pocos tiros. Vale, tampoco ten... y, no un titular pero... de 30 y muchos minutos, pero a lo mejor un titular de 20 y muchos minutos. Pues para, para eso pasa? me llevo a Ricky Rubio, que puede ser un titular de pocos esa, tiros. ahora mismo esa es la vía que más está sonando. Y la segunda es la de Cleveland. La de Cleveland pero ahí no he conseguido enterarme muy bien de... Yo he escuchado Ricky Rubio o, uh, y Sexton. Sí, sí, es que Ricky y Sexton por salario serían a 20, 22, 24, 23... Ricky están 17. And y Sexton en 23. 23, 24. Pues sí, porque están 17,8. O sea, nos vamos sí. a 24 y a, o sea, al final y al cabo estás a 8 millones. Y un, de Y uno o dos picks. Baja, bajan los y bajan los, los Sixers pero ha sonado este, Ricky y Mobley o Ricky y Mobley no creo Mobley no creo Ricky Marcanen puede ser pero porque Marcanen decía nada más fue traspasado de los Bulls que podía volver a ser traspasado de los Cleveland sí. pero dudo que Mobley se ha movido, o Allen, o… No, Allen que le acaban de renovar y, y, y Mobley que ha sido la apuesta de arriba de todo el draft. Por eso, por eso, por eso. Mobley y no, no. Allen, los veo imposibles. Sexton puede ser, Garland imposible, Ricky Mira, casi seguro. Quita de la lista a Mark Cannon, porque es uno de los jugadores que no puedes mover hasta el 15 de diciembre. Yo creo que sería porque a Sexton lo querían mover. A Sexton llevaban tiempo diciendo que lo sacar. Si sacas a Sexton y sacas a Ricky, pues estás sacando a todos los bases ahora. Ahora te quedas sin bases allí. Tienes a Pangos, tienes a Simos y tienes a Garland. Y Filadelfia se ha quitado George Hill y para hacer sitio a Masi, para darle más minutos. ...y ahora no le vas a traer dos bases... Pero, que estamos, pero, 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 ...pero es, es que están, Sexton... ...hay que decir que Sexton... No es pues va, es que ...estábamos de acuerdo la semana pasada... Que no es, ...es un escoltalero... ...más... ...es un escoltalero... Claro, es escolta como, ...como microondas, como salir ahí de escoltas... O sea, ...a Seth Curry como titular... ...y serte un tío que te revoluciona el partido... ...que te pueda jugar en un momento dado... ...o subirte la bola o, o jugarte mm. de dos... ...con microondas... ...oye, lo tienes por 6 millones... Y si no te gusta eso en de contrato a un precio barato. Si no te gusta el próximo año, te lo quitas de encima y oye. Sí, ha sido muy buenas. Es que además, eh, yo no lo veo malo porque te quitas a dos, o sea, a, a, dos, a un problema como es eh, justamente Simmons y te llevas a dos tíos que si no te cuadran, son agentes libres a final de año. O sea que si no te cuadran, hay dos muy buenas en junio y, mm, yeah. y, y, y tienes 24 millones. Y mínimo, sí, y mínimo uno de ellos, que es Ricky, va a dejarse la piel sí. para que Fidelcia gane lo máximo. Porque lo no ha dicho, además. Tener ten, no ten cu ten en cuenta que al final está dando un jugador del nivel de Simons con cuatro años de contrato por dos jugadores que acaban contrato. Sí, pero un tío que hace fenestrado. El problema es que es un tío que hace fenestrado y, 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 que, y que él mismo ha dicho que es. Ahora mismo Simmons está en la misma situación que si, hubiese, que si le quedas un año de contrato. Claro. Ha dicho públicamente que prefiere pagar una multa por no ir al training camp de los Sixers que volver a Filadelfia. No, por eso, es que ahora mismo no más. todos los equipos de la NBA saben Pero, que tú tienes una necesidad. Eh, si tú metes a a un Ricky o en el caso de Minnesota te llega Beverly, Beverly, sí, me parece que le queda un año también, que te estás trayendo a, a Can Redis que tienes un recorrido con él. Philadelphia no va a traerse dos contratos de estos de alquiler que, que llaman ellos. Sí, pero lo que estaba diciendo Aníbal, creo que no, pues Ricky, si, si llega Ricky se va a dejar la piel ¿no? en el equipo y le puedes renovar. Si Ricky o sea, lo que y quiere le, le, es, 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 es ganar. Se puede bajar el sueldo a lo mejor a llegar hasta en 17 por, por 10. Exacto. Pero es que, se te va es que no le equipo. valoran. Es que no le valoran allí a Ricky. Joder. Pero, no, por pero... Eso, pero, pero si, si has tenido alguna temporada digna, encima, como, como formador para, para Maxi, como un tío que pueda formar a Maxi, no hay, no hay mejor. Y claro, y es lo que decimos. Pero. El eh, puesto bueno le dices, oye tío, tienes 32 años. Eso es lo que hay. ¿Quieres jugar aquí, jugar con el MIT y aspirante a campeón? 12 millones por dos años. O sea, 12 millones, a 24 millones dos años. 12 por temporada. Y Ricky te los firma encantado. Y pues si me... le pones 20 por dos, también te los firma. También te los firma. Vale. Por eso. Sí, ¿Sabéis qué ha dicho? Que Ricky, o... Ricky lo que quiere es un poco de estabilidad. Y además, yo creo que lo dijo hace un par de sí, semanas. Sí, hace un par de semanas. De dijo de, de que le da igual el dinero. Que haya que estabilidad. Que quería y la si, claro, y empezar a competir. O sea, si Florencia le ofrece eso. No, mira, Ricky le da igual que le cambien de equipo todos los años. Lo que quiere es ir a equipos que compitan por el anillo. No, está hay hasta los cojones de ir en equipo que. No, yo creo que Ricky está hasta los cojones de ir de equipo en equipo. Claro. Que está, eh, no van a competir más que por entrar a play-in, como máximo. Sí, pero bueno, es que cada, cada, cada semana, le, bueno, cada temporada, perdón, pero están cambiando de equipo, ¿no? y lo de una punta a otra del país, claro, porque de, de Utah a Phoenix, de Phoenix a Minnesota, bueno de Minnesota a Cleveland hay relativamente poco y es un clima parecido, pero claro, <laughs> por eso. Bueno, que, nos, que vamos muy mal de tiempo. Bueno, Venga, con Cleveland pone pon orden. Cleveland pues se ha movido, por lo menos han empezado a mover el árbol para intentar reconstruir más rápido, ¿no? Ha llegado Ricky, Marcane, Mobley... Y bueno... Pues, eh, a cambio no se ha ido gran cosa... Tampoco... Bueno. El único no que se le... puede afectar es... Larry Nance... Larry Nance que es un defensor muy bueno... Por defensa... Sí, pero bueno... Al final Porque tienes que, que hacer hueco post... también... Tienes que hacer hueco para Mobley... Tampoco puedes tener... Ese, demasiada población tienen ya, yo creo... Ah, pero... La Oni Marcane ahora mismo es mejor que móvil no Sí problema. seguro seguro por eso de, eh, pero por eso de digo que le tiene que hacer un poquito hueco pero claro pero es que lauri marcanen yo no lo veo, o sea no lo veo mejor que la Nance porque defensivamente va a perder muchísimo el equipo sí, que con Jared Allen a lo mejor se lo pueden permitir porque Jared Allen es un defensor de perímetro pero mmm, con lo que tienes ahí de sexto lauri necesita tiros y si tienes a Sexton, Garland, eh, Okoro, Rubio, que le lleguéis eh, que... Allen, Mobley... ¿Pensáis que este va a ser el 5 titular? No. Yo no. cambiaría a Okoro por, por Marcanen. Yo creo que Marcanen va a jugar de 3. Claro que te digo. Pues es es que, que, Ma que Okoro... Marcanen es, es un 3, eh, en el cuerpo de un 4. Es que yo creo que va a jugar de 3 Marcanen. Bueno, yo creo que la, sí. principal, la principal virtud del equipo es la juventud, ¿no? Porque yo tengo aquí Garland, 21 años, Sexton, 22, Ocoro, 20, Mobley, 19, Allen, 23, McCann, 24, ¿no? Me voy a mojar. Yo creo que en este equipo tampoco va a ser titular Ricky Rubio. No, yo creo que será Garland. Sí, yo tengo apostado a Garland también. Garland, Sexton, McCann, Mobley, Allen. Y pues yo con todos mis respetos... No le llega ni a la suela el zapato, a nada. Rico, no, 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 no estamos diciendo que le llega a la suela o que sea mejor que Rubio. Estamos diciendo que... ¿Qué, qué pasó el año pasado en a Minnesota? Hasta que no y... se lesionó DeAngelo or... Russell, no salió de titular Rubio. Pero luego estaban los dos y Russell al final quedó con el nuevo entrenador, se quedó en el banquillo. Sí, pero aquí cuenta una cosa. Cuenta Porque que... venía de lesión. Y no sé que terminaba a recuperar bien también. Cuenta aquí de que de que Garland, o sea, yo creo que para el tanto la, la gerencia como para el entrenador, aquí la, la apuesta es Garland, Mobley y Allen. O sea, son yo los. Yo diría Garland o Coro y Mobley. Allen, ¿no? Jared Allen no lo ves como, como puesto. Yo creo que Jared Allen, si va mal la temporada, a mitad de temporada lo traspasan. Hombre, es, es la pieza más traspasable. Pero, pero bueno, me refiero que ahora mismo, sea. Lo que le han dado a Allen ahora mismo. Eh, Mobley es tu, tu caramelito que le acabas de fichar del draft, es un jugador tal. Y, y, y luego y está Garland. Sí, pero bueno, pero yo le doy más importancia a nivel de tal, porque los bases también ten, valen mucho. O sea, ya que has dicho abiertamente que Sexton. Fuera, porque lo han dicho abiertamente también, no han problema en decirlo. Sí. Garland es su base titular. O Se lo van a poner como base como... y es titularísimo. O sea, eso sí que yo creo que es impepinable. O sea, salvo que llegara un Simmons. Salvo que al en llegará llegara un Simmons. Pero con este equipo, yo creo que Garland, Sexton y. Vosotros decís Ocoro, yo veo más a marcanen pero bueno, ahí podría estar... Bueno, eh... no decías a Allen, ya me estás cambiando. No, 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 digo, <laughs> digo el quinteto, el quinteto. Allen, para mí, yo creo que él ha hecho una apuesta fuerte. Yo creo que el, el quinteto yo te cambiaría a Garland por, por Ricky y Ocoro por, por Mark marcanen Lo creo que será. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ocoro no te... fue su, el pick 5 el año pasado, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver, es un jugador, lo hace lo y, y lo hace muy bien, pero como, como sexto hombre. Sí, pero es que también, es lo que decíamos antes. De verdad hay algún en la posición de 3 4 veis a alguien más titular que que Marcanen? No, es que es eso, es que el problema es que es Marcanen una de las cosas que quería y lo tenía muy claro aparte del dinero que quería cobrar. Es que decía que él era un titular de la NBA. Y que si en Chicago no iba a ser titular se iba, y en Chicago no iba a ser titular ni de broma. Y por eso pues una cosa es por, la que se a a por eso. Y yo creo que aquí va a ser titular y yo sí. creo que es unas promesas. Pues si va a ser titular, no sé. O ex hombres O coro es claro. ex hombre. Oh. Coro ex -hombre. Mm, bueno, no lo sé. Es que es, si juegas con Marcane y le rodeas de Allen y Ocoro, que son dos buenos defensores, pues tapas un poco su gerencia. A no ser que, que quieran empezar con Mobley de suplente para que se vaya formando, pero no creo. O sea, yo, ahora mismo para mí debía ser suplente Mobley, realmente. pero al final, Yo creo que, yo creo que va, el va a empezar Mobley de suplente. Pero Mobley con el 3, si le ponen en los primeros partidos de titular y lo hace bien, se va a quedar con la posición. Pero bueno. sí, yo creo que van a ser los, los tres, o sea, son las tres porciones que pueden moverse entre comillas: va a ser O Coro o Allen, se van a jugar ese puesto, pero yo Garland lo veo titularísimo, o sea, eso sí que no. Sí, salvo lo que decimos. Lo veo titular. Salvo que llegó un Simmons, que entonces ya hablaríamos de tal, pero con no, hombre, este pero equipo. Es que si llega un Simmons, se va a ir sexton y va a tener la plaza de escolta. De escolta, por eso. O sea, yo ahí sí que, Ricky lo siento, pero no lo veo. Es... Y es por lo que él, eh, él lo sabe también. Él sabe de que tampoco vas a titular ahí. Siendo mejor. Pero porque son equipos en reconstrucción que lo que buscan es apostar por los jóvenes. Uh -huh. Y Ricky ahí lo único que hace si le pones de titular es cortar la progresión a los jóvenes. Sí, por eso. Es una lástima, pero eso sí. Sí, tiene que ser el, el, el puntar de la segunda unidad. Claro, eh, es lo que... Para lo... Cuando te un equipo, un jugador bueno se va a un equipo en reconstrucción o en tanking va a ser de segunda unidad porque lo que quieren es que los jóvenes eh, cojan experiencia, cojan nivel, cojan eh, tal. Eh, le van a relegar a un segundo. ¿Qué pasó a Horford el año pasado? Horford era muchísimo mejor que todo lo que ponía Oklahoma el año pasado. Ya, pero, pero no vas a cortar la, la pero, progresión claro, con, pero dije, con 40 la años. Le dijeron, tú no vas a jugar más. Tú no vas a jugar más porque tú eres un jugador que tú con 30 y pico años ya sabemos lo que eres en la liga, pero necesitamos saber qué es este jugador en la liga. Y él Por lo eso. entendió. Él dijo, yo lo entiendo, es eh, verdad, bueno, voy a seguir entrenando y llevando, voy a seguir ayudando y entrenando y a entrenando los jóvenes, jóvenes. Bueno, bueno, vamos ¿Qué creéis? ¿Qué no, sí, el año pasado hizo 22.50, extrapolando 25.57. Más. Vagan mucho más. 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 Va a ser un equipo pintor, un equipo divertido este. A mí me da la impresión de que va a ser un equipo de los que va a estar chulo de ver. Voy a decir una cosa. Veo pocos equipos en el este este año que, si no va muy, 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 muy mal la cosa. No vayan a estar luchando por Play-In Hasta el por final Orlando sí, claro. lo único que parece que está un pelín Por tal, pero es que, pero yo es, que yo Ol olvidando. es que Orlando Nos estamos olvidando que Orlando, como veo A Jonathan y Isaac, tienen ahí otra Superestrella ahí metida pero que Tiene para, para meses Todavía, ¿no? Creo que Isaac tiene todavía Isaac, yo, a ver, si, no me si no me equivoco Estaban diciendo que estaba evolucionando Muy favorablemente y que podía llegar eh, Como muy tarde en diciembre pero a ver cómo vuelve también, es que. Sí, pero bueno, con que. Yo, Cleveland le veo unas 30 victorias por ahí. <laughs> Habías dicho 25 extrapolando, ¿no? Sí, 25. Sí, unas 30 por ahí. Tampoco para volverse locos, ¿eh? Bueno, luego, luego estoy apuntando lo, lo que os vais diciendo, ¿no? Luego veremos al final, cuando tenemos con Chicago, que todos van a ganar más y alguien tiene que perder. No, bueno, ha habido no. Uno que hemos dicho que se va no. a quedar más Bax, o menos igual. igual. Yo he dicho Milwaukee iba, iba a ganar menos. Sí, pero Yo no he, so eh, Bax, no he dicho nada de Milwaukee. Directamente no he dicho nada. He puesto igual. Paces, Bax, igual. Igual. Indiana va a estar igual, más o menos. Sí, Indiana Caps, hemos dicho más o menos como estaba. Sí. sí. Va a ganar más porque tiene mucho mejor equipo. Si no hay bueno, ninguna lesión rara o algún traspaso raro. Pero pueden ganar a los del suroeste, por ejemplo. Sí. Ah, bueno. Sí. Sí. Es, claro. que es, eso, es que el es que oeste. El <laughs> oeste da. Sobre todo es esta división pernilla. ha crecido mucho. ¿eh? Sí. Esta... Bueno. Venga, ojo ahí. Pues Detroit pues, bueno, han incorporado a Cunningham, el número uno, jugador de perfil de los que cambian una franquicia. Y, y bueno, y Kelly, Kelly Olinik. El resto, pues bueno, tampoco ha sido grandes movimientos. Y, bueno, bueno, y de André Jordan ya no está directamente. <laughs> sí, es que esto no está actualizada al último movimiento que ha habido, pero bueno. Eh, y bueno, bajas pues, impor, importantes. Pues bueno, como mucho pl pl Plumleaf, bueno, esto tampoco mira, es muy llamativo. Noticia de última hora. Los Lakers, Aníbal, no me la tiene. Los Lakers firman, a, han, han anunciado que firman a De André Jordan. ¿De, de Jordan, sí, sí. Qué sorpresa. Uy. Pero bueno, ya, ya no se lleva anunciando un mes. Bueno, pues a mí los Detroit, el quinteto inicial, salvo el base que me está me genera todavía muchas dudas, eh, Killian Hayes, el francés. El resto del quinteto me. Como base va a estar Canigan. Como base va a ser Cunningham, va a ser Kate. Claro. Bueno, Kate Canigan va a ser el base. Yo creo de que va a ser con... el 1 y el 2 Cunningham, bueno, puede ser uno o puede ser dos. Al final es el, uno de los manejadores de, del equipo. ¿no? Yo, yo creo que va a ser el 1 eh, porque porque es lo que hablaban en Detroit, es lo que hablaban, de que lo que necesitaban era un 1 que les diera ese plus. Killian Hayes creo que lo ven más como un 2 ejecutor. Uf, pues yo no lo veo así, pero bueno. Yo le veo un uno muy uno a Hayes. Yo, Hayes. Lo que pasa es que el año pasado es, es el típico jugador que te que, de los que salen en los primeros puestos del draft. Estoy mirando a ver en qué puestos. El 7 salió el año pasado, que, que les come el, la presión. Y en la temporada se lesionó también. Bueno, era con muy, Kate Cunningham, ya se ha quitado eso. Muy flojito. Para lo que se esperaba de él. Así que bueno, no sé. Yo, fíjate, pienso que va a ser un jugador que termine saliendo de Detroit. Hey. Yo creo que tienen una pérdida muy grande. Que es Plumley? Mason Plumley yo creo que ha hecho una gran temporada en Detroit. Sí. Es que es, que esto es lo contrario a, a Olinik. O sea, me fichas un pivot anotador y que no es un center-center porque es un tío que juega muy por fuera, tirador tal. Y te has quitado un protector del aro y que era de esos pivots que hacen poco, pero lo que hacen hacen bien. Pues fíjate que yo lo que pienso es que han traído a Olinic porque en muchos momentos va a jugar de 4 también. Es que a lo mejor aquí puedes quitar, si pones a Cunningham de base, puedes quitar a Hayes y puedes meter de 5 a Stigua. Olinic de 4 abierto, Grambo te tira de fuera, Vey te tira de fuera, Cunningham también, bueno. Pues Pero bueno. Detroit va a ser un equipo muy divertido de ver. Además, sí. que el jugador más veterano de Detroit lleva dos años en la plantilla. O sea, es de 2020 el jugador más veterano de Detroit. O sea, de, estando en Detroit, Olinik lleva muchos más años en la NBA. Sí. Y Jeremy Grant también. Pero jugador que lleve jugando más temporadas en Detroit, lleva dos años y es del draft de 2020. Sí, es que es... Y son un equipo que el año pas el año que viene también tienen mucho margen salarial. Bueno, en y cuanto a la y... gente y... pagar a Griffin. Y, pero es que aún así tienen un margen salarial de 30 o más millones. Es que este año, bueno, este es el último año, ¿no? Que pagan a, a Griffin, ¿no? Creo que sí. A ver. Sí, es que está cobrando casi 30 millones, ¿eh? De Griffin este año. Pero porque le pagarán de más, porque Blake Griffin este año, eh, cuando hicieron el buyout perdonó casi 20 millones. Perdonó unos cuantos millones cada temporada, sí. Y creo que le quedaban dos, le pagarán sí. todo en estas si este es el sí, último mira, año. Uh -huh. ah, sí, 29,7. Este año ya acaba, eso sí. <laughs> Andrés Jordan tiene dos años, casi ocho, mancho. <laughs> es... Nos dice Buper Booper que si sumas las edades ahora mismo de los Lakers, son casi 500 años, 486. Y, lo, y los Nets, eh, súmalos. <laughs> a ver por dónde andan. Bueno, entonces, ¿cómo veis a Detroit? Mejorando. Va, a ganar más que la, va, va a ganar más que el año pasado. Antes de que lo diga Juan Carlos, va a ganar más que el año pasado. ¿Cuántos tenía Juan Carlos? Está silenciado, ¿eh, Juan Carlos? 20-52 hizo. Y extrapoló, son 22-60. 27-28 partidos ganarán. Sí, 25-26 por ahí. Sí, Aún les falta, falta un poquitín más de veteranía. Y de y estar en el grupo en el que están. Yo creo que, a ver, es un equipo que si mantienen el, el bloque en unos par o tres de años, cuidado, pero ahora mismo... Van a hacer uno Bad Boys. Joder, Bad Boys, hostia. En ¿eh? palabras mayores. No veo yo a Olinia, Yayera ni Gran ahí. No, hombre, yo dos no, pero quedan dos, tres o tres para eso. Vale ah, sí, porque digo, y sí. no, o sea, no Wallace ni, ni Bill Dambier, ¿eh? Y digo que las unanías que tienen de coña, ¿eh? Pero la suerte que tiene es que tiene mucho dinero para los próximos años. Sí, no, no pero bien. me refiero para esta temporada, aquí, decirte que es que tienen los cinco o seis jugadores, siete apretando un poco y jóvenes. es decir Y el resto bueno, no. no da. Pero sí, por bueno. eso decimos de que es un mercado para justamente aún pillar un buen draft el próximo año. Sí. Y con la pasta que tendrán, Detroit es un mercado que sí que puede traer algún... Algún bicho. No es un gran mercado, pero, bueno, pero es fue... un mercado con anillos. Sí, un y es un mercado durado. siempre. Eso, y siempre jugar para, para Detroit, pues siempre tiene ese, ese empaje. Yo creo que, que Detroit, eh, por ejemplo, yo que he mirado las estadísticas, que sabes que me gustan mucho los numeritos. Eh, en office, office, Office Rating fueron el 26 el año pasado, ¿no? O sea, uno de los peores equipos. Yo creo que con Cannigan. ...debían subir bastante... Y Olinik también, ¿no? Claro, también. tenían que sumar más que puntos... Mucho. Porque, por ejemplo, en defensa no están mal, ¿eh? En defensa fueron el equipo 16, de 30. defensivamente sí. es un equipo... ...asiadito, por así decirlo, ¿no? O sea, que todo lo que sea sumar más puntos... Sí, el año pasado pelearon mucho todos los partidos, ¿eh? sí. O sea, no fue el típico equipo que te... ...como, como a última hora de temporada... ...que pedía todo de paliza, ¿no? Estos pelearon todos los partidos, lo que pasa es que les faltaba talento. Claro, claro y este año lo tiene, este año al menos con Cunningham parece que, que lo Tienen ese pasito adelante. Claro. O es que ahora, ahora, tienes, ahora tienes un, un talento ofensivo puro, como es Cunningham, y un defensor élite como es, como es Gran. Ahora tienes un. A cada lado de la pista, tienes un jugador top. Que antes Eso no es. tenían ataque. Bueno. Bueno, bueno, vamos a los Bulls. Okay. Pasamos, venga, vamos a pasar al plato fuerte. Venga. Venid, bueno, aquí yo altas y bajas porque, bueno, lo lee Aníbal porque, madre mía, <risa> <risa> casi bueno, más fácil de que ha quedado. <laughs> de bajas hemos tenido a Ryan Achidácono, Daniel Teix, Garrett Temple, Alfaruk Aminu, Tadeu Jaun, Tomás Satoransky, Cristiano Felicio, Densen Bantay y Lauri Markanen. Seguramente la baja más sensible está de Ushawn, por culpa de Mark Cannon. Sí, nunca te, nunca te vamos a olvidar, cabrón. <laughs> eh, y bueno, las altas han sido de Mar de Rosen, Lonzo Ball, Tony Bradley, Alex Caruso, Alice Johnson, Derek Jones Jr., Marco Simonovic y Ayo Dosunmu. Stanley Johnson no lo he dicho porque como es... No garantizado que es para el Training Cup. Es la posición que queda libre aún. Eh, bueno. El 5 parece el, claro, ¿no? El quinteto titular bastante claro. Lonzo Bolza, en Demar de Rosa, Patrick Williams y Nicola Vucevic Y luego falta ver en yo creo que a mí me falta ver en qué. Mira, Nets, 497 años. Uy. <laughs> Pero tiene Joder. dos jugadores más en el roster. Ah, bueno. <laughs> Buenas, Kiko. Yo, Aníbal, decirte, decirte que ayer estuve a punto de, de hacer una cosa para hoy, porque hay una página de estas que te mensajes y, y Archidiácono. Por 29 dólares te envía un mensaje personalizado. Voy a pagarlo. Y estuve a punto de decir: se lo va a que aquí en el directo. Mira, te voy a decir una cosa. A mí Archidiaco no me cae bien. Pero no es un jugador de NBA. Lo veo un jugador de Europa. Sí. Me parece un buen jugador, un perro de presa, pero de Europa. Creo que le falta para ser, sobre todo estatura, para ser un jugador de, de NBA. Pero bueno. Eh, si queréis preguntar o si queréis me explayo yo. No no no. Adelante. Adelante. Eh, y luego ya iremos. Una noticia. Los House Atlanta firmado a Luwau Cavarot. ¿No? no. está mal. No no. Oye esta noche está viendo muchas noti pequeñas noticias. <risa> <risa> Solo nos falta Simon. <laughs> Queda, queda para eso. Bueno, pues si quieres, flyate. Bueno, en la posición de interiores, que yo creo que es lo que más le falta a los Bulls, hay que admitir que, han, que ha habido. A ver, en la posición de Forward, que es la de. O sea, en, en el ala pivot, creo que ha habido. Se ha quedado igual. El año pasado había un jugador con mucha anotación. Y otro con mucha defensa queda Tadeus Young, que aportaba mucho más en ataque que solo la defensa, pero no era un tirador. Pero este año vas a tener ahí a Patrick Williams, que es un gran defensor y tiene buen tiro. Derrick Jones Jr., que es buen defensor, y puede penetrar. Y a Alice Johnson, que por lo que he visto de él y lo que se ha comentado de él. Es un jugador que por corpulencia, por físico, va a poder pelear mucho en defensa, los rebotes y todo eso, y tiene buen tiro. Es un Ahora jugador, falta verlo. Es un jugador muy, muy peleón. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que le veo. Él, para, realmente para mí, donde es bueno es cerca del aro, es un alapivo, un, un 4 pero le falta un poco tamaño para la NBA, para mi gusto. Sí, eh, lo que tiene mucho cuerpo. No tiene altura, pero tiene mucho cuerpo. Es más, creo, creo que va a ser el 4 suplente. ¿eh? Aunque ahí eh, bueno, le hemos puesto como tercera unidad, digamos, pero yo creo que va a ser el 4 suplente. Yo ahí no sé qué decirte, pero puede ser que sea el suplente. Yo creo que van a repartirse mucho los minutos de Rick Jones Jr. y él tengo que admitir que yo creo que se van a repartir mucho los minutos, luego en el pivot tenemos a Busevic que sé que se va a llevar la mayoría de minutos pero aunque parezca que no y eh, Ángel aquí tendrá mucho que decir porque Tony Bradley ya estaba en Sixers <laughs> pero Tony Bradley supera muchísimo pero en todas las facetas a Cristiano Felicio que era el pivot suplente <laughs> hasta hace dos días de, de los Bulls y al que mandasteis a Orlando ¿eh? también Ah. No, Felicio no fue a Orlando. No, no. no Carter ya. Jr. A ese, ah, ese. Carter Jr. Sí, sí. Carter Jr. porque le queda mucho que crecer. Yo creo, yo confío en Carter Jr., pero le queda mucho que crecer aún. Y Marco Simonovic que viene de hacer muy buena temporada en Europa. Pero claro, el cambio jugando? de Europa a NBA. Uf, el equipo, el estrella. Es roja. Estrella roja. Es roja. Estrella roja, si no me equivoco. Sí. Ha llegado a hacer muy buenos partidos en tanto en la adaptación como en coger rebotes. Y lo que creo que le falta es físico. Va a tener que entrenar mucho este año el físico si no se convierte en un Kukoc. O sea, o, se, o hace para convertirse en un Kukoc o va a tener que entrenar mucho el físico. Uh -huh. Luego... Eh... En el, en el alero es la posición que yo creo que falta por cerrar. Está de Mar de Rosen, que es la gran incorporación en la agencia libre. Eh, Troy Brand Jr., que ya estuvo el año pasado y demostró muy buena defensa. Es un 3D muy bueno. Y Stanley Johnson, que lo hemos puesto aquí, pero yo no estoy seguro que vaya a ser Stanley Johnson o otro. Ya estaban hablando de que a lo mejor Ennis, que estuvo jugando en Orlando, podía ser el jugador que ocupase la posición de alero. Entonces falta ver ahí esa posición, qué pasa con ella. Luego, aquí es donde yo tengo la duda. En el escolta base entre Caruso y Kobe White. Zach Lavin eh, va a ser titular y Lonzo Ball también, y Lonzo Ball es... Respecto a lo que fueron Archidiácono y a lo que fue eh, Satoransky. Satoransky fue es una subida muy grande. Es un es un 10 al lado de dos 5 Joder, pero, fuerte darle un 10 a Alonso más va, va fuerte. No, ¿eh? pero me refiero, ah, me refiero comparando, me refiero a ah, vale, con vale. Satoransky y Archidiácono es un 10 al lado de 2-5. Comparándolos. Porque Archillaco no... es buen defensor, no tiene tiro. Y. Bueno, es un perro de presa. No se cansa de perseguir al rival. Sí, pero... Tampoco es que sea un gran defensor. Pero no tiene tiro. No tiene. Muy pequeño. Sí, no tiene movilidad. No, mov... no hace mover el juego ni nada de eso. Y. Arch... Y luego, perdón, ...Satoransky... tiene buen movimiento de juego. Y defensa no va mal pero tampoco es que sea un tirador eh, muy bueno, eh, no tiene puntos y tenía muchas pérdidas de balón. Entonces yo creo que el Onzo al lado de ellos es un 10. Claro que no es un 10 de la liga, pero es un jugador que mejora muchísimo lo que, sí, 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 que tenía. Sí, está claro que mejora, pero bueno, a mí Satoransky no me disgusta tampoco. ¿eh? No es mal jugador, pero para una segunda unidad. Realmente, donde creo que pega el salto de calidad es con de Rofan. Yo es que creo que lo que más le faltaba era, era eh, la posición de base. Yo creo que Patrick Williams en el 3 era un proyecto de. O sea, mínimo ser un 3D, máximo poder llegar a ser un Kawhi Leonard. Por, por lo que se le ha visto ya, so, ya en la universidad, yo creo que es lo que proyectaba. Entonces, en el caso más malo, iba a ser un buen defensor y tirador. Entonces, yo creo que de Rosen está bien, es, es un escándalo haber traído a de Rosen, más quitándoselo a los Clippers en, cuando ya iba a firmar por los Clippers en menos de una hora, sí. pero. Yo creo que eh, el dinero de, de Rosen se podría haber gastado en un 4 mejor y en un suplente de cinco mejor. En mi opinión, claro. Ahora el eh... mercado no, no daba eso. Igual no sé. Ahora recuerdo de 4 es que, que había en el mercado así. Tal, es que, pero. Es que a mí. Ya, claro que no es culpa de. No, esto no es culpa de Carnizoba pero es que. La culpa de Mark Cannon de no haberse querido ir a los Spurs por The Rosen nos hace claro. quitarnos a Tadeo Young, claro. que podría haber sido un perfecto 3-4. Incluso 5. Con... Sí, sí, incluso 5. Es que 3-4-5. Y ya tenías mm. un grandísimo jugador para tres posiciones. Y te hacía pegar un salto aún, más, aún de más calidad de lo que te hacen pegarte juntos Tony Bradley y Derek John Jr. Es que al final has traído a Derry John Jr., que bueno, pues es lo que es. Sí, sí, eh, sí, está claro. Sí. Bueno, y la duda que tengo yo, que es lo que estaba diciendo, es Caruso Kobe White. No estoy seguro de que Kobe White vaya a salir de base, sino que creo que Caruso es el que va a salir de base y Kobe White va a ser un ejecutor en el Kansan Sut. Yo opino que no que ya el año pasado fue uno de los mejores de la liga en el catch and shoot en porcentajes. y Yo creo que este año se le va a dar mucho valor en eso. Y igualmente que creo que eh, estaban habiendo mucho de, es que a los Bulls le faltan puntos en segunda unidad. Yo creo que no, porque tienes a Kobe White, tienes a Derek Jones Jr. que puede traer puntos, Troy Brown puede traer puntos. Eh, pero es que siempre va a haber mínimo uno o dos de los de las estrellas en pista, que van a ser de Rosen, Lavin y Busevic en anotación van a ser las tres estrellas, y yo creo que siempre va a haber uno o dos, tres en cancha, mínimo uno o dos, tres. Entonces, puntos nunca van a faltar. Yo creo que Derrick John Jr. va a traer muy poquitos puntos. En cambio, por ejemplo, Tony Bradley. Yo creo que sus 7, 8, 10 puntitos de por partido sí que te los va a hacer. Es que yo ahí creo que es donde está... O sea, Derrick John Jr. yo creo que está ahí entre 6, 9 puntos puede llegar a hacerte. Tranquilamente. Yo creo, que, yo creo que le llegará. Bradley tiene buena mano dentro de la zona. Lo que pasa es que lo que veo es que ahora mismo los que juegan de 4 o 5 son jugadores que te van a anotar de fuera. Y los que van a salir banquillo van a ser jugadores que no, no, no están tan de fuera. Como, eh, es, como Bradley es un problema, o, pero, o Ali Jones. Pero si están, si sale, pongámosle, Sale Bradley por Bussevik, van a seguir en pista Lonzo Ball, Lavin y a lo mejor cambiar de Rosen por Troy Brown, que también es buen tirado de tres. A ver, yo lo que creo que no, no si sale este cinco, lo que no debería hacer es eh, la típica rotación de saco cinco y meto otros cinco. Hay equipos que mezclan titulares y suplentes y yo, yo creo que deberían ir por ese lado Yo creo que este equipo voy a decir ahora su techo directamente, yo creo que este equipo su techo va a ser tener factor cancha en playoff que ya hablamos en el Power Ranking, ya lo dije que es ser cuarto yo creo que puede llegar a ser cuarto y como mínimo tiene que luchar por sexto. Yo creo que tiene que entrar en playoff. No sobrado, pero tiene que entrar en playoff sin tener que pasar por el play-in. Y si llega si cae la mala suerte que sesiona alguno y cae a play-in, tiene que entrar en, play, entre, en playoff. Da igual lo que pasa en play in, tiene, o sea, da igual entrar en play in que tiene que entrar en playoff. Mm. Pues yo le veo muy optimista esa, esa previsión. Joder, pues, pues yo que, que lo veo. Si, si el equipo encaja desde el principio, lo veo mejor plantilla que la que tiene Milwaukee. Sí, pero es que voy a, decir, voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora, pero que es verdad. Billy Donovan el año pasado se equivoca. Los Bulls el año pasado no entran a playoff por Billy Donovan. Porque el juego que propone Billy Donovan cuando entra Busevic no es un juego para jugar con Busevic. Porque en defensa propone un drop muy agresivo que deja al eh, pívot muy. O sea, o el pívot sale a por todas o se queda en, en la zona. Entonces ahí se per... nos anotaban muchísimos puntos. Luego también tuvimos. Muy mala suerte, eh, pérdidas tontas, porque fueron pérdidas tontas en muchos partidos. Creo que en eso mejoran y que tienen mucho mejor equipo que algunos de los que van a terminar ante los tres primeros, pero creo que eh, no confío al 100% en Billy Donovan para decir desde el principio que pueden llegar más arriba. Prefiero decir, vamos a ver lo que hace Billy Donovan con este equipo, que irme ya a pueden quedar mejor que los backs. Yo te argumento, te digo, mira, por ejemplo, el hecho de que, de que este lonzo de base ya deja liberado completamente a Lavin. O sea, Lavin puede estar liberado y eso ya es una, una ventaja porque es un anotador puro. O sea, ya le quitas las tareas de, de dirigir a un jugador que lo suyo no es dirigir, o sea, Lavin y de trabajar mucho de base. O sea, yo, yo veo que ahí tienes a un anotador puro que puede, dir que, que puede directamente... Hacer lo que más le gusta, que es correr y tirar. Tienes a un anotador de, de media estancia súper fiable, como es de Routhan. y a, a nivel de, de pívot, aportas, tienes un pívot también top. Y yo creo que, eh, como, como decíamos antes, Caruso va a ser el base suplente. Por, no, no solo porque Kobe White puede hacer más, sino porque Caruso solo puede ser base. O sea, Caruso solo puede ser base. Lo que te aporta mucha defensa, que en un momento dado, si eres un tío ahí duro de defensivo y tal, y que anota, porque no, no llegue mal tiro. Lo que va a hacer que entonces Kobe White también pueda jugar desahogado. O sea, volvemos a, como con, con Kobe White, como con la menos, o sea, tienes a dos anotadores puros, porque Kobe White es un anotador. Que los, los puedes tener desatados, tanto en primera como en segunda unidad. Y, hombre, y yo veo ahí un, un equipo que si. Lo que decimos, si encajan desde el principio que eso hay que ver luego pero es que por plantilla no lo veo contento porque con contender este año yo creo que hay dos tres equipos no más o sea veo dos tres equipos muy por encima del resto pero es que yo lo veo ahí peleando a, es que todo lo para mí todo lo que no puesto estar con factor cancha es realmente no haber aprovechado el potencial del equipo siempre lesiones aparte xx pero es que como equipo yo lo veo... Pero es que uno de los miedos que se tiene sobre todo en el Fandom Bull es Caruso fuera de la, de la sombra de Lebron. Pero sigue siendo suplente. Al fin y al cabo sigue siendo un jugador suplente. Pero, pero, pero es que da lo mismo. Caruso es un jugador que viene de G League y que su mejor juego lo ha, lo ha demostrado al lado de Lebron. Ahora hace falta verlo en un contexto distinto yeah. que no tiene Puede un jugador ser. como Lebron. Claro que tenga más responsabilidad. Claro, es que en un juego que vaya a salir, aunque sea de suplente, va a tener mucha más responsabilidad en los Bulls que lo que tenían los Lakers, porque los sí, Lakers seguro. siempre tenía a Lebron al lado. Entonces, si él fallaba tenía a Lebron. Si él no metía, tenía a Lebron. Pero ahora, si él si, si él falla, no tiene detrás a Lebron sabiendo sí. instancias, Lavin, yo creo que este año va a ser un auténtico espectáculo. Aparte de ser sí, sí, año sí. de contrato, lo que decimos, porque va a estar liberado de responsabilidad, eh, de yo, responsabilidad yo, de base. Ojo. Yo creo que tanto Lonzo, Lavin, Kobe White, eh, Troy Brown, Patrick Williams, van a ser jugadores que den un paso adelante bastante grande. Pero es que si alguno de ellos no lo da ese es el problema que tienen los Bulls. Por Me eso le veo como máximo factor cancha, que es lo que tú has dicho: factor cancha para playoff y como, mi y como mínimo, como le veo en playoff como sexto. O sea, es una horquilla de dos posiciones. O sea, o cuarto o sexto. Sí, digo, para mí debería ser debería ser campeón de división, para mí en mi opinión debería ser el campeón de la división Sí, puede luchar por ello pero es que, es eso, la BIM vuelve a pillar el COVID como el año pasado que estuvo 20 partidos fuera Sino, sí, claro, a ver, decimos lesiones aparte, sí, claro. a ver, claro por eso he dicho, o sea, temas COVID o lesiones, o sea, con, con que Milwaukee con la plantilla, o sea, que estén los los cinco animales, o sea, que todo juegue todo, y que de esto es igual yo creo que debería ser campeón de división Chicago con las con lo decimos, o sea, sin temas extradeportivos llámese lesiones, COVID que Caruso se ponga a fumar hierba y lo pillen y tenga que eso, o sea, eso es yo he normal. escuchado que ya ha habido una campaña de legalización de la marihuana en Chicago de Chicago a Canadá y nada, son... es un escupitajo en Canadá es legal o sea, bueno, yo lo que lo que iba a decir, yo creo que, que, que el principal problema de Chicago creo que en, en el banquillo hay pocos puntos, ¿no? Salvo Kobe White. Pero, pero es lo que es lo que he dicho. Sí. Va, va a salir Kobe White por la BIM, vamos a ponerle. Kobe White por la BIM, pero se van oh, a poner sí, sí, sí. de Rosen sí. y Busevic Sí, eso es lo que tú me dices, que normalmente siempre hay un par de titulares en. Claro, claro pero, No, un par de titulares con puntos. Y... Sí sí, pero tú fíjate que tienen el día tonto los titulares, que se puede dar, ¿eh? Y, y no hay puntos en el banquillo, sabes, Kobe White, ¿no? White, Trey, Troy Brown y Tony Bradley que ha dicho que sus 10 puntitos puedo aportar. Que está claro que tú coges a Lavin, a DeRozan y a Abu y entre los tres te meten 70, 80 puntos. Ojo, ojo que Alice Johnson no tenga otra otra noche de 20-20. Que ya lo hizo esta temporada con los Nets. 20 puntos, 20 rebotes. A bueno, entonces. Me... Sí, termina. Sí, no, 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 Ángel, por favor. No, que a mí me parece que la segunda unidad hace de chistes, o sea, como para estar pensando en el cuarto puesto. Me parece de coña. Entonces, vamos, en el mejor, en el mejor de los sueños, les veo estos. Vamos, yo no quiero que no van a entrar en playoffs, ¿eh? Creo que hay muchos peores banquillos oh, sí. sin irnos muy lejos. Joder, que eh, mandé a mí a Kobe White, que, eh, que... que mandé a, a Kobe White, que mandé a, a, a mí a Troy Brown, a Denver, o sea, joder, hostia. No, que, que Kobe de... White el año pasado lo querían Celtics Sixers, lo querían unos cuantos equipos, ¿eh? Es un 3 bueno. de draft, ¿no? Un 4, me parece que es un, un 7, un 7, un 7, 7 oh. A mí me parece que tiene mejor banquillo a pesar de todo Nueva York. Me parece que tiene mejor banquillo Atlanta. Me parece que tiene mejor año banquillo Miami, Filadelfia. Miami, Bucky, sí. Bru Atlanta, eh, puede estar Net, allí. Net no tiene mejor banquillo, pero tiene mejores titulares. Mira. Buper-Buper eh, dice... Estoy yo, de acuerdo con lo el mismo World, que tiene yo. Mejor equipo que Sixers, solo Nech y Miami para mí tienen mejor es equipo. Que opina, es que opina lo mismo que yo. O sea, yo para mí, los únicos dos que tienen mejor equipo en el este ahora mismo, dando, o sea, es que es eso. Yo veo a este equipo, claro, el de este equipo, lo único que me queda dudas es que son la mitad, no han jugado juntos. Pero es que por plantilla, coño, hostia. Bueno, <laughs> y si miras de titular, en verdad, solo de más de Rosa y Lonzo Ball no han jugado con el resto. Y en el banquillo, Caruso, De Johnson y Tony Bradley. Luego en la tercera unidad ya hay más gente, pero la tercera unidad. Pues, Yo, la eh... tercera, tercera unidad sí, eh... la, la mitad no estarán de aquí. Cuando hablemos de eh, antes de molestar, la mitad no estarán. Y habrán otros otros cinco. O sea, eso lo sabemos todos. Mm. Pero hombre, el quinteto inicial. Aquí tienen siete jugadores de un nivel muy alto. Y un par de jugadores que, hombre, que como segunda unidad, o sea, yo veo aquí 8 o 9 jugadores eh, que pueden, pueden ser importantes. O sea, ya es, ya es lo que decimos, o sea, los 5 cinco, los cinco titulares, Kobe White y Troy Brown son jugadores que serán titulares en muchos otros equipos y Caruso y Tony Bradley son buenos suplentes. O sea, es mi, mi opinión, ¿eh? O sea, es lo que digo. Uh -huh. A mí me parece que el quinteto titular es muy pintón, tiene muy buena pinta y tal, pero luego el resto, pues... Quiero que... Eh, quitando a Caruso y White, la sonoridad no, no, no existe. Es más, quiero que van a jugar muchos minutos con tres pequeños. Metiendo a Caruso o a White con con... con vamos... Es que el, el, el puesto pivot, eh, bueno, si Simonovic este, no sé, no puedo opinar porque no le he visto en mi vida jugar, pero bueno, si viene de jugar en Estrella Roja, pues es lo que decía Aníbal, le faltará físico y estas cosas. Tony Bradley tiene muy buena mano en la zona y tal, si le meten balones y meten a su puntito, pero es un agujero en defensa total. Y, y, y ya está, es que el Rocky, mira, el, el pick 38 me gusta, ¿eh? Por ejemplo, para ese uh, SP. Pero. Hombre, es que no sé. ellos es muy buen. Tiene muy buena pinta. Sí, sí, a mí me, parece muy, me gusta mucho este chico. ¿eh? Pensaba sí. que iba a salir en primera ronda, además. Sí, eh, se, eh, los Bulls no lo tenían previsto porque se suponía que iba a salir en primera ronda. Y les llegó y dijeron. Lo cogemos a él. Y mira, Booper Booper dice: ¿Me tienen, eh, quitando a Donchi, cualquier suplente de Bulls es titular en eh, Mavericks. Bueno, eso es mucho decir. Yo creo que quitando la, la pivot. Uh -huh. Sí, quitando por Cynthia. Is... Hombre, no sé. Eh... Hardaway, hardaway. hardaway Jr. Pero Juan, mm. no, hard, Hardaway con Kobe White. Mm -hmm. A Kobe mejor, White creo no. que tiene más defensa. Eh. Yo me Pero... quedo con Hardaway. Yo, yo creo que me quedo con Hardaway ahora mismo porque tiene más defensa. Y el, es y, lo que necesita. ¿Y, y, y qué más titulares penséis que hay en Dallas? A ver. Pues es Inventar. que Dallas, pienso en Don y sí. en Porzingis y... Y Harbour ¿no? ya está. Sí, sí, pues, y eh, Bullock será titular, entiendo. Yo, yo creo que... Es <laughs> <y ríe> mala, ¿no? Sí. Y o sea, y lo con un pívot. Y juegue Maxi, Maxi, sí, sí. Maxi Clever. Maxi Clever Power. Bueno, ¿cuántas victorias el año pasado? Juan? A ver, que lo tengo para ¿Eh? 31-41. Si extrapolamos a 82 partidos, sería 35-47. Más victorias. 35-47. Bueno, el, el salto está claro que lo van a dar. ¿no? Yo por creo encima. que van a estar por encima de 50. Sí, yo también, por encima de 50. Bien fácil. Por, por encima de 50 victorias. Sí. sí. Que Serían 41. Serían eh, si son por encima, serían más de 15 40. victorias. Claro, más de porque... 15, no, serían 7 victorias más. No, he 35, son 3. Son siete, son, sí, sí, no, pero extrapolando 82 son 7 victorias más. Extrapolando, son 7 sí. victorias más. Porque de 35 a 42 ya tienen más victorias que… Ah, eh, 40, has dicho 42. Que también tenido 52. No, no, no. Yo he dicho más de 50%. Ah, más del no 50%, de vale, 50%. Vale, vale, vale. No, no, claro, no, no, ah, yo más de 50 eh, victorias. Serían 41 el 50%. ¿no? Sí. A ver, son 82 partidos. Uh, no, yo creo que es fácil. Fácil se puede ir a 45, 46… Bueno, fácil, fácil, no tan fácil. O sea, fácil, fácil. <laughs> a ver si me entiendes. Mira, sí, yo sí. Cuando, cuando venía al programa, le estaba con unos amigos tomando una cerveza antes. Y le he dicho: Mira, voy a hablar de los Bulls en el programa de esta noche, tiempo de básquet. Y sé que uno va a ir con más hype que yo, que era Carlos. Uno va a ir a meter a los Bulls. Por debajo de tierra. Y otro aún no sé en qué posición va a estar. No, yo creo que yo creo que en el Power Ranking claro. lo, lo power, en el Power ranking creo que le puse a Chicago quinto, creo recordar. Sí, si sí, no me equivoco, sí. estaba quinto, sexto. Y sí. al final creo que terminó cuarto, quinto. Sí. Yo bueno. me, le puse el octavo. Peleando el séptimo octavo le veía. Yo le metí terceros, hay que imaginar. Yo le, metí, yo le metí cuarto, que le veo como techo, aún así le sigo viendo como techo. El año pasado, el séptimo, bueno, sí, el séptimo fue Boston y terminó con un 50% victorias. Así que por ahí va a andar, por el 50%, por ahí. Por ahí. Yo la calculo. Mira, así. sobre Alberto... las 41, 42, 43. 8. Alberto 170-471 nos dice Kobe White va a ser mejor que Tim. Me imagino que dice Tim Hardaway. Sin ninguna duda, al tiempo. Y Buper Booper nos dice que 50 victorias las consiguen si están sanos. Es que ese problema tiene Kobe White. Que de salud es lo único que está que de salud anda flojito. A ver, las temporadas son largas, son complicadas. Todos los equipos Kobe White problema. va a volver ya en diciembre. Es lo que hay que mirando. Que vuelve en diciembre. Entonces que a, a, a mí Kobe White, es de distancias, me recuerda mucho por el estilo de juego a, a lo que tenemos allí, al, al amigo Yamal. Tirador, tal, pasa que a entra con, con miedo. Pero para mí es que es un jugador que yo lo quería. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa de Kobe. Kobe White sería muchísimo mejor jugador si no eh, le diera. Si no tuviera tanta presión encima. Porque yo creo que juega con mucha presión él en encima. Que es presión que se puede poner el mismo. Por ser titular en los Chicago Bulls. Porque el año pasado eh, había momentos que lo veías, cogía el balón, iba a hacer un pase, y lo veías que ya empezaba a mirar y no sabía dónde. Se le, se le veía así, se le veía. Hostia, ¿dónde lo doy? ¿Dónde lo doy? Y yo creo que si mejora eso, si se tranquiliza más, si mentalmente, yo creo que más que sano físicamente, porque es un jugador que es. Se ha, se ha perdido muy pocos partidos. Lo peor va, que se ha perdido es ahora que con suerte va a pillar mucho en off-season, eh, es un jugador bastante sano físicamente, pero yo mentalmente lo veo débil. Bueno, la verdad que está Lonzo, que la vida está más tarde, está de mar de ruzan, ya no tiene que asumir la responsabilidad claro. de tal. Ahora ya es, oye, soy un chaval que ahora puede crecer, porque al fin y al cabo lleva dos años en la NBA. Claro, es que eso es lo que le veo, que va a ser un jugador que este año tiene que ser su explosión. Y tiene cualidades para ello. Bueno, las 50 victorias que hice Booper Booper es para quedar, está calculando el porcentaje, quedar cuarto. ¿eh? Así sí. que es otro que se une, se sube a ese barco. Si sí, Booper Booper lo ha dicho, hay dos equipos para él hay dos equipos mejores que los Bulls y son Miami -Nets. y Nets. Ni no hay ni, ni ningún otro. Pues a mí los Bucks me parecen muchísimo mejor que ellos. Uh. Filadelfia también me parece mejor. Es que a mí Pase Filadelfia en pasé. el único puesto que me parece mejor, completamente mejor, es en el puesto de pívot. En el center. Sí. Es que... Ya damos por hecho Ángel, es que yo ya daría es que el por hecho pasado, que, es que el año, que año sí pasado que pasado, los costa. partidos. ¿no? y es que los años, el año pasado igualmente estando Simmons los partidos que jugaron Chicago Bulls y Sixers lo resolvió en Bit. Estoy de acuerdo es el... contigo, Juanqui. E -e ese es el único que vas a destacar después de todos los que ha habido a favor de Bull <laughs> Hombre, destaca de Juanqui porque es, es suscriptor. Claro, claro. Yeah. Tiene... Pre... Y, bueno, y, vale. Pero también. Pupé también. Vale, me, me habéis convencido, venga. No, pero a, a ver, eh, es que yo con, con Filadelfia ya doy por hecho, o sea, que simon no forma parte del equipo y no veo ahora, ning, ahora no veo ningún base en la NBA o ningún jugador dando por hecho de que no vendría Lillard. Claro, si viene Lillard es otro rollo, pero ahora no. mismo Lillard ha dicho que no viene. Por eso, o sea, Filadelfia, dime tú qué, qué jugador hay en la NBA ahora mismo disponible que pueda mantener ese, ese nivel. Que da Simmons, aunque sea en defensa. Claro, sí. es que sabes que lo mejor que te puede venir, si no, vamos a la cosa, puede ser un Brondon, puede ser un Ricky, que son buenos bases, pero claro, bajas un, bajas un escalón el, el nivel, porque no te va a venir un, un jugador del nivel de Simmons. Por eso digo que yo ya, incluso pues de, de, que, de que Filadelfia lo pongo por debajo porque ya, ya veo a Simmons fuera y no veo ningún jugador que pueda llenar realmente ese hueco a nivel de calidad. Es que a nivel de calidad no hay ningún jugador yo creo que pueda llenar el claro. hueco que va a dejar y de más lo que y, hemos estado hablando y más a una semana como que dice empezar el training camp cuando es un jugador que todo el mundo sabe que está en el mercado y que todo el mundo sabe que va a tener que salir sí o sí o sea entonces qué es O si no está en la grada o sea eso lo tenemos todos claro entonces claro ahí ya el, el equipo baja un, un escalón por eso mismo. En mi opinión, ¿eh? Es... Bueno, no sé ¿A qué te eso ha quedado grabado. No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos hablado casi 40 minutos de Simmons. Como siempre. Como siempre, en todos los programas. <laughs> es que está de moda ahora, este año. <laughs> yo, yo, yo tengo que admitir una cosa. Ayer entré en el Twitch de Fran Merino, que también estuvieron hablando de los Bulls y Pelicans. Sí, yo lo he visto y, un poquito así. Y hubo un momento que dijo: Va a haber un momento que sea por lo que sea, eh, no, no me acuerdo qué nombre de quien dijo, pero dijo: Esta persona va a empezar a hablar de Simmons y vamos a dejar de hablar de Bullshit y de Pelican para hablar de Simmons. Pues sí. yo creo uno que de, pasa en todos lados. Uno de los... Es un tema que allá donde sale es un tema de conversación. Pero uno de los. Ser... Sí. No, no, diga ángel. No, porque al final es un movimiento que puede condicionar la liga. Claro. claro. Es como, es como, es año como año antes pasado. a Lilar, claro, Hard año pasado, como cuando Lilar sí. se decía que se iba todo de la Lila, al Lilar, Lilar Es Que son jugadores top que salen de Liga. ¿Veis a Simons con un cojín saliendo a entrenar, calentando con Filadelfia o no? No veo no, a Simón no. salir. Sí, de Filadelfia. Calentar, calentar. No, no es, que, es, es, que justamente eso, es que justamente es lo que decimos. O sea, yo veo a Simons a en, en, Austral, en Australia, no, en, en Los Ángeles o donde está ahí y tal, llamando por teléfono diciendo, oye, ¿cuánto es la multa? Pues taca taca. No, ¿sabes? pero si es que le han dicho que la multa es de 1.000 euros bien. por cada vez que no vaya a entrenar. Y ha dicho, yo lo pago encantado, coñejoles. millones y pico millones, pues 30 millones sí. al año, pues toma mil ¿5 millones de la y ya está, y venga, y por, cada, y por cada entreno. Es que por eso digo... Los partidos 10.000, toma 10.000 ya... Es que ya de claro, no sé dónde lo he leído, pero estaban diciendo que al principio de temporada va a recibir 16 millones de, de dólares. <laughs> ya estamos, fíjate. Y el resto se lo dan a final de temporada, entonces eh, que se lo vayan restando de ahí. Por eso, es que después es subimos de que sí, él, él ha dicho abiertamente que, que no se presenta, y que paga lo que tenga no que pagar. Que entonces ya, eh, ya volveríamos parece... a lo que decíamos. Este año va a mejorar el rango de tiro y se van a tirar de los pelos en sixers. Sí, sí. no me escuchas eso antes. <laughs> y cada año peor. Y Simon lleva palos y nunca le montaron algo para él. O sea, se lleva palos y nunca le montaron algo para él. Todo se montó en torno a Invit, eso es verdad. Sí, en eso estoy de acuerdo, totalmente. Y Pero vamos, luego eh, que va a mejorar el tiro ni de coña. Y luego Kike Nevea dice Yo Bush los veo muy bien si no hay contratiempo Mezclando jugadores titulares y suplentes Pueden hacer bastante Que por cierto, ya que no hemos hablado De, de Celtics eh, Kike Nevea ahora mismo es suscriptor Y Es un Es de los Celtics uh -huh. Por si queréis invitarle ah, bueno. Sí, cuando hablemos de la Atlántico es, ¿no? La edición, sí, la el Atlántico uh -huh. Muy bien. Bueno, vamos cerrando ya por hoy, ¿no? no sí, que al final, sol, así pico. Una hora, una hora, pero al final siempre para meterle caña a los Bulls. No, no a... caña a los Bulls y decimos. A, a ver, bueno, este. vamos a ver. Bueno, voy a resumir, eh. Voy a resumir. Sí, sí. Los Milwaukee mi Bucks más o menos las mismas victorias. Pacers, más o menos, más o menos las mismas victorias. Chicago Bulls su, su, sube. Caps. Sube, Piston sube. Nadie pierde. Es que hay que admitir que yo creo que esta... Estos, estas franquicias son unas franquicias que eh, han mejorado mucho los equipos alrededor de las otras. No, es que, por ejemplo, la, la, la división que estuvimos analizando la semana pasada, que fue la suroeste, pues era al revés, ¿no? Había mm. mucho equipo... Eh, que es propenso al tanking, ¿no? Que, que va que va que va a ganar menos o que tal, salvo Dallas en este caso y, y son en la noche del día, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. mm. Muy bien. ¿Tienes ya la raid preparada, Iván? Sí, cuando me cuando me diga ahí, le pongo para empezar a para que haga la cuenta atrás. Pues nada, las gracias a los seguidores y a los que veis el programa y no sé si eh, hoy qué es joven, ¿no? Hasta Oye, jueves, para oh. sí. el jueves viene lunes, o el lunes, nunca se sabe, nunca se sabe. O el lunes. De, de o, si traspasan a Simón antes <risa> 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 Hay programa especial, si hay traspaso de Simón, hemos dicho. A ver si lo cumplimos. <laughs> bueno, pues venga, Aníbal, dale ya dale. al Perfecto. Hasta Venga. el próximo hasta, programa. Hasta el Venga, próximo chao. programa. Chao. ¡Chao! Ya está.